se lo merece. Tráeme la copa, Leto. Tráeme la copa, oh, Sammy. Vemos, no falta nada. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes. Sí. Muy, pero muy. Chapo Martínez. Leto, tráeme la copa. Aquí estamos arrancando un nuevo programa de Fox Radio, Sammy, señores, hasta las 9 de la noche. Vemos, chicos, tráeme la copa, Leto. Tráeme la copa, Leto. 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 Señores. Están terribles los juicios, ¿eh? Y porque Leto se lo merece. Señores, aquí estamos arrancando un programa, gracias a la gente. Qué bueno los títulos, cada vez más picantes. Pero tienen simpatía, ¿eh? Bueno, aquí estamos, señores. Hasta las 9 de la noche en esta ciudad, ya que está oscuras, o por lo menos ya el sol se fue hace rato. Esto marca también el cambio de los días en el año, ¿no? Ya me acuerdo que hasta hace nada estábamos de día, ¿eh? Y ya es noche, noche, noche. Empiezan los primeros frescos, tampoco digamos... que hace. Vigente hoy con bufanda. Vigente con bufanda de este tipo. Pero bueno, aquí estamos, con muchas ganas de hablar, con un programa hasta las 9 de la noche, con mucha información, con muchas notas, y por supuesto con debate. Vamos a estar debatiendo de todo lo que dejó picando, por ejemplo, esa charla recién del Piti Martínez, o alguna declaración también de Nacho Fernández. El peso de los títulos, el bicampeón por un lado, Boca, el equipo que no se metió a la Copa Libertadores, pero que aseguró estar ya en octavos de final y que ganó la Supercopa contra Boca, River. ¿Qué vale más? ¿Qué duele menos? Bueno, así están, ¿eh? en ese duelo de frases, de declaraciones, de lo que pasó el otro día en la cancha de Huracán, con Guillermo yéndole encima al árbitro Rapalini, reclamándole los penales en aquel partido, o el penal en aquel partido frente a River para la Supercopa, y la respuesta de Gallardo, Nacho Fernández, ahora Piti Martínez. Bueno, es la historia, ni más ni menos, de lo que pasa casi siempre, ¿no? Entre River y Boca desde hace mucho tiempo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, señor Aldo Proietto? Muy contento. Muy contento. Y le voy a decir por qué. Brevemente. Porque por fin vino usted. Así. La verdad, fue un desastre. No, lo que pasa es que el viernes estaba en la cancha de River. Claro. Ayer estábamos haciendo un temita que se va a ver seguramente en esta pantalla dentro de poco. Ajá. Así que... Yo no le pido explicaciones. No, no se las lo doy. Que digo es que lo nos desencontramos. Nos desencontramos. Desencontramos. Igual no hace falta que me mienta, ¿no? Y lo reemplazo, ¿no? Estamos... A mí, gracias, si lo reemplazara a alguien con Gracia... ¿Quién estuvo acá? Marcelo, muy bien, extraordinario. Benedetto es. ¿Cómo te mira? Hay que hacer como en los coches, ¿viste? Que aprieta el botón y viene calentito. ¿Cómo le va, señor Gambetta? Bien. Quiero decir que no estoy muy de acuerdo con los títulos, con el espíritu de los títulos. ¿Por qué? Pero déjame decir una cosa. ¿Por qué el almohadón? ¿Me haces quedar a mí? Soy petizo. Todo. Me haces quedar mal. Mirá. Parezco... ¿Pero cuál es el también? El contenido no va, lo que no vale, va, no es lo va. Estético. Y, pero entonces, ¿para qué te pones el almohadón? Pero no te tenés que preocupar. Sí, me preocupo, porque mirá. Tomás, Diego, mirá. Hace una persona. No. Ahí está, ahí va, ahí te da el almohadón, qué bueno. La verdad, qué gesto, qué gesto, señores. Qué bueno. Uy. Premio mejor compañero. Manusa, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo anda Manusa, querido? ¿Cómo va? Bien. Bárbaro, me dijeron que hable poco y bajo, tengo que cuidar la garganta porque mañana, la gran final... de la Europa League. Sí, señor. Mañana comentás la final de la Europa League. Exactamente, ¿con? Así que tengo con el gran Rulo Tacchini. Con Rulo Tacchini estás en la final de la Europa League. Exactamente, así que hemos llamado durante todo el torneo. Volteaste, gente. Y exactamente, sí. Y hemos llegado a la final. Eso por ser antiboca. Muy bien, señor Marcelo Benedetto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Roberto? Bien, por cierto, todo bien. No, ¿todo bien? No, perdón. Señor Marcelo Roberto Benedetto. Sí. Hola, Roberto. Muy bien. Pollito. Sí, muy bien. Qué lindo verte así. Hola, cabezón la dada. No tengo. No, voy a salir en defensa de Marcelito porque ayer estuvo fantástico. Sí, Marcelo es un muy buen conductor. Sobre todo las cosas, buen compañero. Eso se descuenta, ¿no? Vos ayer no viniste, pero el señor tiene un look novarecio. ¿Se dejó la barba? Sí. Me hicieron bullying. ¿Pero por qué te afeitaste? No, porque me hicieron bullying. Que no le queda. Dame una imagen de la daga ayer, me lo perdí. No. Iba a quedar mal. ¿Te lo sacaste? Robert, querido. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Cómo andás, amigo? Bien, ¿cómo fue el fin de semana? Un poquito ajetreado porque tengo que utilizar mucho el celular. ¿Por qué? Y también el teléfono en mi casa. ¿De tu cumpleaños? ¿La pasaste bien? No es mi cumpleaños. No, fue tu cumpleaños. Me informó. Te pido que no te equivoques más. La gente de prensa de Boca Juniors informó que era cumpleaños. No creo, porque la cancha era la cancha Huracán, prensa. Gente de prensa de Boca me llama el señor Federico. No creo Federico, ni que Federico ni Ángel Núñez, Núñez, nadie. La gente nadie. De prensa de Boca me dijo cumpleaños Roberto Leto. Y cuántos. Angelici también. No.
Bueno, ¿estás bien, Roberto? Sí, bien. Todo bien. Después, mañana, ¿cómo te semana? Preparas para mañana, Roberto? Estoy muy tranquilo. Estás muy tranquilo. Muy tranquilo. Bueno. Un saludo a Chapo Martínez, se llama, ¿no? ¿A quién? Martínez. ¿A quién le quieres mandar saludos? A Chapo Martínez. Chapo Martínez, el muchachito. Un genio. Hacía, traeme la, fue el que traeme hizo la canción, traeme la copa a Messi. Sí. Bueno, sí. Muy bien, muy bien. Señor Hendler. Pero ¿cómo le va, Sebastián? Un gusto grande, muy bien. Contento que ya empezaron a trabajar en la AFA, que ya están. Ya hay jugadores que están. Agüero, ¿no? El Agüero, Agüero, Mascherano, Toto Salvio. Todos jugadores que van al Mundial, ¿no? Tengo información de la selección. No solamente los que jugaron, los que estuvieron hoy, sino que hoy mantuvo el entrenador charlas con algunos futbolistas que pasaron por el predio y que no trabajaron. Bueno, bueno, bueno. Ayer, por ejemplo, pasó Guzmán. ¿El arquero? Sí. Se fue mal. ¿Vas a contar hoy, qué pasó? Hoy, ahora, y que probablemente se esté mirando, porque el programa a veces se está mirando. Se está mirando. Sí, sí. Se mira mucho. A veces no, está mirando porque... en el 6, porque a veces está mirando como que la no mira nadie. Los protagonistas. Y pero dice, el programa a veces se está mirando. Razón, no, o sea, el programa se mira siempre. Ahora. ¿Sabés quién me parece que tenía que ir ahora, a esta ¿quién? Hora? ¿Quién? Centurión. Centurión a hablar con el cuerpo técnico. Centurión. Charla. Pero, a ver, Manu. Hola, Claudito. ¿Cómo le va? Me parece. Que vaya parece, ahora es para decirle equivocado. Que se haga ilusión o que no se haga ilusión. No, para mí es para decirle que está arriba, pero... con ciertas con no te apresures. Si yo soy centurión y me llaman antes de tiempo, Porque soy boleta. No me gustaría. Más, soy boleta. No me gustaría. Previa a la de centurión hubo otra charla más. ¿Con quién? Con otro futbolista. Voy a ir contando. Bueno, dale. Pues. A mí centurión me parece que es un producto para la selección argentina. De todas formas, vamos a hablar dentro de un ratito de la selección. Yo creo que a partir del lunes que viene, cuando yo sepa la lista, a partir de ese instante, los que están son los que están y arriba Argentina. Exactamente. Y después se analizará, pero... Correcto. Me parece que va la opinión ahora, te gusta, no te gusta adentro, a ver, todos son buenos jugadores, está claro, pero te gusta más adentro, más en la selección, más en el mundial. Hay algunas discusiones, sí. Bueno, qué sé yo, hoy al mediodía decían que era Mesa o Centurión y más Mesa que Centurión. Uh-huh. Eso lo decían hoy al mediodía. Te voy a escuchar dentro de un ratito, porque yo el seleccionador argentino, pero la verdad, que Marcelito no, lo sabe. Sí, yo no tengo mucha información de la selección, la verdad, no tengo mucha información, tengo ganas, por no decir que no tengo ninguna información de la selección, escucho a los que sí tienen. A mí hay un tema que me preocupa de la selección, Pollo. Que hoy estaba observando eso, es un detalle, ¿eh? Nada más, que no quiere decir nada, pero no es menor. O sea, es que estaba mirando la lista de los 35, pero a la vez los 23, por algo que Marcelo nos fue dando indicio de los 23 que van a ser. ¿Qué falta? ¿No? No, nada que falta, son los que elige Sampaoli y está todo bien. El promedio de edad es una selección muy grande. Es un mes. Sí, no, está bien, pero fíjate, mirá, tenés. Un mes de partido, no es un Caballero año. 36, ¿sí? Romero 31, Armani 31. Otamendi 30. Pero pará, no te apures. Mercado 30, Otamendi 30, Facio 31. Experiencia. Rojo 28. Tenés Viglia 32, Vanega 30, Di María 30, Messi 31, Agüero 30 y Higuaín 30. Tiene razón. Es una selección muy grande, son todos titulares. Igual 30 años la plenitud del futbolista. Exactamente. 30, hoy 30 años la plenitud del futbolista. De 28 a 32 es cuando mejor se siente. Y además te voy a dar un dato más. Conoces acá en esta mesa... ¿7 partidos en 28 días? Bueno, en esta mesa hemos dicho... Con antecedentes, ¿eh? Di María se lesiona, Villa está lesionado, Agüero está lesionado, Mercado está lesionado. 28 años, 30, tenés todo el conocimiento. Para mí, Diego, estoy de acuerdo con Pablo. No. Para mí tenés que tener algo equilibrado, tenés que tener jugadores más jóvenes. Pero tiene jugadores más jóvenes. No, pará, te voy a decir algo. De cara a lo que viene en el futuro, solamente tenés tres jugadores que, en proyección, que la verdad es un mundial que no te deja nada después de este mundial. No, Lautaro. Tenés a Pavón. Bueno, eso te lo tiene, dejarlo. Bueno, saquemos este. Más jóvenes tenés Pavón. A ver, tenés jugadores más jóvenes. Ahora, vos decís, ¿quiénes son los titulares? Lo que todo lo que te nombré yo. Y lo que no me es lo más conocido. Todo lo que te nombré yo. Pero vos me decís que esos 11 van a jugar los... Pero no son veteranos, son experimentados. Para mí tiene que tener más. Si yo escuché esto y me lo digo. No, la verdad que no sé evaluarlo así, o no me parece que sea. Yo creo que eso lo podría decir un preparador físico, alguien que esté preparado. Yo te digo, pero yo te voy a decir algo. Mira, hablar así suelto por edad. No, pero. A ver, lo que un técnico. Escuchame, Marcelo, 4 años atrás. Bilardo me lo dijo. 4 años atrás. Ha cambiado la historia. Ah, ¿por qué cambió? 4 años atrás. ¿Por qué te cuento? Porque en el tenis, por ejemplo, Federer no hubiera podido jugar en el nivel que juega con esta edad. Porque hay un cambio de la alimentación, hay un cambio de un montón de cosas a lo que ha pasado. No, me río de que Russo tiene razón. Tiene razón, y digo tiene razón Benedetto. Es uno que juega al tenis.
No sé cómo ha cambiado el jugador de fútbol. Por ahí es más preocupante la inactividad de algunos que la edad. Hace cuatro años atrás, en donde muchos de estos futbolistas tenían, lógicamente, cuatro años menos, fíjate que terminaron un montón lesionados y más. La final, acalambrados con el alargue, con la del tiempo extra, acalambrados. Claro, o sea, que tú la se perdieron algunos jugadores. Eso me parece a mí. Hoy pasaron ya cuatro años. Bueno, es atendible. Ahora vamos a hablar del seleccionado argentino. Y después te voy a decir entonces quién se juntó hace poquito con Sampaoli y quién está hoy. Dale. ¿Tiene lo del Piti Martínez hoy? ¿En la declaración? A ver. El otro día Guillermo va y discute con Rapalini una situación. Cuando termina el partido, estábamos con Gambetta el sábado. Y en esa discusión le habla del penal en aquel partido. Yo me había olvidado hasta que Rapalini había sido el árbitro. No, el cuarto. El cuarto. Sí. Lustó. Bueno, Guillermo se le va encima y le empieza a hablar. Sí. Y le recuerda aquella jugada del penal y toda aquella historia que se dio en Mendoza. Uh-huh. Y River la agarró. Y creo que River le dijo, está calentito todavía, o sea, todavía duele. A ver, dámelo. Solo me queda en la memoria lo significativo que fue este partido para todos los hinchas. Y lo que va a quedar, también por mucho tiempo más, ¿no? Nosotros lo guardamos y seguimos para adelante, porque fue eso ese partido nos dio la posibilidad de ir creciendo, ¿no? Y ir nuevamente conformando un equipo competitivo, que nos identificara, que fuera otra vez armándose algo bueno. Pero nada más, yo hablo de lo mío, lo demás, si lo mencionan es porque fue muy importante. Y eso no lo va, nada lo va a borrar. ¿Sí que más allá de haber salido campeón, la herida ellos no la cerraron de haber perdido con ustedes? Es una final contra tu clásico rival, yo creo que les va a costar que olvidarse de eso. ¿Les sorprende esa actitud recriminándole al árbitro? No sorprende, porque bueno, a nosotros nos dolió también lo de Lanús y a ellos también le va a seguir doliendo lo de la final. Entonces creo que nosotros por ahí con ellos logramos pasar un poco el dolor, pero bueno, creo que a ellos ni con el torneo se les pasó. Entonces tenemos que nosotros seguir por ese mismo camino, tratar de cuando volvamos a jugar con Boca volver a hacer un buen partido y tratar de ganarle de vuelta. Bueno, una realidad, ¿no? Los jugadores no deberían haber levantado el guante, me parece. Sí, Gallardo, pero no los jugadores. Sí, porque si, a ver, si nosotros les preguntamos, pero ellos contestan. Uno solo habló, que fue Guillermo. Igual contestaron con respeto total. Pero el Piti era evitable, me parece. Con respeto total. Quizá algunos El Piti tiene una historia bárbara, como Cabenagui. Quizá algunos les molesta. Muy importante, Ortega, ¿viste? ¿Cómo? Que el Piti tiene una historia impresionante en River. No, pero no hables, Ortega, dolido, no hables dolido, ¿no? Robert, porque justo habla... le estás apuntando a un tipo que juega siempre bien con Boca. Así que estás apuntando mal. No le apuntes al Piti. Te digo, te quiero decir. Y lo dijo con respeto. Pero con respeto. Como se manejó tu técnico el otro día, que le pegó dos bifes al árbitro, le habló. ¿Qué tiene que ver? Es un problema del árbitro y del técnico. Entonces, ¿qué tiene que ver River? Y porque vos estás hablando del Piti, yo te hablo de Guillermo. Pero Piti toma una bandera, sí. como si fuera Cabenagui, no, o el Burrito Ortega, o Ramón Díaz, o Francesco. Contestó lo que le preguntaron, Roberto. No, pero busca. ¿Te gusta buscando a vos? No, a mí no me busca, a mí que me contás. Si el problema con Guillermo es el que estás habló. Nombrando toda gente que a la par del Piti tuvieron buenos partidos con River. Y otros ahora no. ¿Ahora matás a los hijos de River? No, ¿a Francesco lo matás? No, ¿cómo voy a matar? Si decís, digo, los que nombraste están a la par del Piti Martínez en el partido con Boca. No, no es. Piti Martínez, vas a comparármelo con Ortega, con contra Cabenagui, Boca, sí. Ramón contra Boca, Francesco. Sí. Contra Boca, ¿pero sí? ¿Cuántos partidos jugó? Contra Boca, sí. No sé, los que jugó, los jugó Calicepe bien. Todavía, ¿no? Piti Martínez no tiene una bandera. Bueno, está en la bandera, uno de esos cuatro. Está en la bandera de River, están los cuatro que te nombré yo. Ah, en una bandera. No, la bandera de River histórica. Está La Bruna, Francescoli. Bueno, mirá que algunos están en la bandera por otros temas, ¿no? No, por tener, claro, por tener un, claro, por tener un poco más de peso. No, por tener un poco más de peso. ¿Qué le vamos a pedir? La misma historia algo, al Piti, Roberto, que a otro. Hoy está que la discusión, ¿no? La discusión es quién está más contento, quién está más contento, quién está más preocupado, quién está más triste. A mí me parece que los objetivos, cuando arrancó el año, hay que marcar cuáles eran los objetivos. Sí. ¿Cuáles eran los objetivos para los dos? Bueno, para vos, yo creo que Copa, para todos es la Libertadores de entrada. Sí. La Libertadores de entrada. Se sigue jugando. Y la Supercopa después. Que la ganó River.
y Boca era cerrar el bicampeonato. Sí. No, yo alteraría eso, ¿no? Para vos es, bueno... Para mí la Libertadores, bueno, ya me convencieron. No, no, la Libertadores es un... La Libertadores es un el primer objetivo, me parece... Pasa que es anual, entonces quedaba muy allá. Pero yo estoy hablando de año. No, ahora, no, para evaluar eso, hay que esperar hasta fin de año. Claro. En tal caso, para evaluar... Mañana. No, sí, claro, y acá quiero llegar. O sea, River no se metió a Libertadores del año que viene, todavía, por ahora. Pero tiene posibilidades. Boca... Sí. Mañana puede o avanzar en la Copa Libertadores o quedar afuera. El balance ya ahí empieza... No, negativo, total. Claro. A ver, si... No, si pierde. ¿Sí? Si pierde. Sí. Ahora, si pasa, bicampeón, bien. Sigue en la Copa, si pasa bien. Después... Perdió la final. Y perdió con River. Sí, perdió con River. River tiene un mal campeonato, ganó la final. Y River, ¿qué pasó? Tiene un mal campeonato, no está aún en la Copa Libertadores, pero le ganó a Boca y ya se metió en la siguiente ronda. Entonces, yo creo que para estos balances... Que yo supongo, nosotros lo tenemos que hacer, porque es parte, por supuesto, de nuestra observación, de ver un equipo. Después, me parece que cada uno, cuerpo técnico, hace su propio balance y qué es lo que le parece, tanto Guillermo como Gallardo. Guillermo el otro día, en el programa, en el 13, y le quiero agradecer a todos los jugadores, una vez más, lo hice al mediodía, que fueron, muchas gracias al presidente, a Guillermo Rosesqueloto y a todos los jugadores que la verdad mostraron muy buena predisposición para estar ahí con nosotros y hacer casi, hacer casi un programa de colección. Pero aparte la verdad que fue un fenómeno, los muchachos. Había que ir, lo grabamos un domingo al mediodía. Uno sabe que para el futbolista esos tiempos por ahí que son de la familia, haberlos entregado a un programa de televisión, valoro el gesto, se portaron muy bien y fue una linda charla. A Guillermo le pregunta a Pazman y le dice, ¿vos creés que tenés que salir, ganar una copa para revalidar estos títulos del bicampeonato? Y Guillermo no lo esquivó, Guillermo dijo que sí. A Tevez le preguntamos qué pensé y dice, sí, la gente me agradece, pero en el fondo te pide la copa. El presidente. Jugué 6 meses con la chapa. Tevez estuvo en el programa, viste cuando alguien se manda una macana y dice, sí, fui yo. Tevez dijo, estoy jugando mal, punto. Se acabó la discusión. Si Tevez dice, estoy jugando mal, no puedo jugar con la chapa. ¿Qué le vas a repreguntar? ¿Qué le vas a decir? si es el mismo el que no se ve bien. Ahora, hoy está mucho esto de... perdón, porque pusieron los termos acá. Sí. Escríbanos, FS Radio Sur, se pueden ganar termos para ver... Este programa tomando mate. Sí. Impresionante los termos del programa. FS Radio Sur. Se ganan termos Lumilagro. Muchas gracias a la gente de Lumilagro. Son los termos oficiales de otro programa. Así que pueden escribirnos ya. Este el balance, me parece que lo harán algunos. Si Boca pasa mañana... Sí. Si pasa mañana, yo creo que es... Si bien hace lo que tiene que hacer, porque tampoco es para festejar, pero se saca una espina que tiene hoy en el pie. Hoy tiene una espina en el pie. Si Boca queda fuera mañana, desde todo punto de vista de Roberto. O sea, ¿una espina? Hoy si Boca no pasa, ¿crisis o no? Espina queda en cama. ¿Cómo una espina? No sé si es crisis, pero es difícil. ¿Qué significa ser difícil? Y que es un momento difícil para Boca, porque creo yo, ¿no? Que la mayoría piensa que va a pasar. Yo no me arriesgo a decir ahora qué va a pasar. Yo creo que todos creen que Boca va a pasar. Está bien, esa es tu creencia. Pero digamos, hay dos escenarios. Lo negativo, yo de repente cuando estaba pensando... Vos conocés el mundo Boca, digamos. Sí. Hay dos escenarios. Vos estás convencido que Boca va a clasificar, está perfecto, ese es el escenario. Si no pasa, ya te lo dije a vos. Si no pasa, es un tsunami, ¿a quién se lleva? No, el tsunami no se lleva a ninguno ahora. Para mí, en diciembre no le renuevan a Guillermo. Lo dije antes. Ajá. Si no siguen la Copa. Sí. Lo que pasa es que si así fuera, vamos a analizar ese. Tiene lógica. No es un poco ilógico porque no te parece. Porque también lo sabe Guillermo. Pero te digo, ¿no te parece mucho tiempo, 6 meses, en una. ¿Cómo haces el día a día? Para mí es que echarle inmediatamente. En una agonía lenta, 6 meses es mucho tiempo. Escuchame una cosa. Si yo me guío, mucho más. Si encima Guillermo lo sabe, pues yo me decís, bueno. Es una decisión interna del presidente. Capaz que Guillermo piensa que lo puede dar vuelta en esos campeones. No me parece adecuado desde el momento en que vos estás conviviendo con un entrenador que sabés que vas a echar. Claro. O sea, no me parece Es que no lo vas a renovar, no que no lo vas a echar. Bueno, me parece incoherente. Hacer eso por eso, rájenlo enseguida. Pero, escúchame, el presidente nunca vino acá, estuvo acá. Sí, le preguntaron.
Le preguntó sí. también el Pollo, todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser el técnico? Ahora, ahora yo no sé lo que piensa Guillermo. Guillermo capaz que agarra y dice, no pasé, y se da claro. vuelta y dice, me voy. Ahora, Roberto, la hoja marchita de Boca en este semestre, si el haber perdido con River la Supercopa, dijimos nosotros que fue. Además, le permitió a River levantarse. Bueno, ahí ya tiene un árbol, River. River gana una vida y Boca la quema. Lo que pasa, Pollo, que es una acumulación de heridas también. Claro. No es una herida. Porque vos podés permitirte, porque en un partido mano a mano hay uno que gana y uno que pierde. Lamentablemente el balance no se hace desde ahí. A Guillermo se le está arrastrando la Copa Argentina, la otra semifinal de la Copa Libertadores. Me imagino, sí. eso en la Ahora mente... Ahora hay que sumarle los bicampeonatos. Hay que sumarle los bicampeonatos, pero digo, si Boca tiene alguna falencia en los torneos internacionales, evidentemente este episodio de la Copa Libertadores, si se llega a concretar, le va a sumar muy negativamente. Es un capítulo muy negativo, o sea, son cuatro capítulos, no uno. Pero ese escenario no juega bien. Y no juega bien. Son dos bicampeonatos que no ganó Holgado. La concepción del dirigente, yo no estoy de acuerdo hacer esos balances. Pero es una realidad. Bueno, pero en la concepción del dirigente dice, bueno, yo tengo una deuda en este terreno internacional, bueno, quedé eliminado en la primera ronda de la Libertadores, otra vez. Ahora, hago al revés. Hagamos ese razonamiento desde el otro lugar. ¿Cuál? Si pierde, están diciendo que en diciembre. ¿Sí? No, yo digo que tiene contrato. No, yo no. El presidente de Boca lo dijo que lo van a ganar. Vamos a hacerlo al revés. Porque es un razonamiento que vale. Porque siempre vale el que pierde. Ya sé, el que y, si lleva gana, y si gana, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un contrato de 3 años? No, si él dijo que no le va a hacer un contrato de 3 años. Bueno, pero ¿por qué recorrer? Pero Marcelo, pasar los octavos de final. Es casi una ironía lo que estoy haciendo. Porque quiero jugar con esta historia de... Pero es la primera fase, Marcelo. Yo coincido con Damián. Vos no podés tener un entrenador que sabe que en diciembre se va a ir. No. Y es injusto. Mira, es injusto que recorramos Marcelo, ese camino. Marcelo, a ver, está porque bien. Si paso octavo, ¿qué hago? ¿Me tenés que hacer un contrato? De pero al margen... Pará. Pará. Mirá, yo te voy a decir algo, Marcelo. A ver, si Boca... Está cumpliendo con su obligación, me decís. Lógico. ¿Y a vos te parece que no? Ahora, Boca tiene deudas pendientes. ¿A vos te parece que si Argentina queda fuera en primera ronda? Yo te lo hago al revés. ¿En primera ronda? No, Tapia, por ejemplo, dice que Sampaoli, pase lo que pase, sigue. Sampaoli se viene en la primera ronda. Cuando vos eso es otra cosa, porque Sampaoli llegó hace un ratito. Un año. No tiene nada que ver. Vos te volvés en la primera ronda del Mundial, chao. Es un fin de semana. No puede sobrevivir. Al último técnico que en Boca le pasó esto, ¿qué sucedió? Igual te quiero decir algo para en primera ronda. Nosotros no podemos alentar. No sé quién fue. Menotti en el 94, la otra semana se fue. Pero pará. Me parece que nosotros no debemos... alentar a quien ha derecho a un entrenador. No es un derecho nuestro. Sí, decir que Boca desde hace varios meses ha tenido partidos donde ha jugado bien y mucho más. ¿Desde cuándo nosotros ponemos en el rol de sugerir? No. Tiene que mejorar su juego. ¿Qué equipo ha jugado bien todos los partidos? No, Boca. Porque Racing era la sensación ayer que va afuera. Independiente de la sensación. Yo te hablo, olvídate los resultados. Pará, olvídate el resultado si pasa o no pasa. Boca, ¿te gusta cómo juegas? Se lo preguntaste a Angelici y él te dice que no. No juega bien Boca. Pero te hago una pregunta, Sergio. Sí. Nadie juega así. Hay atenuantes, A lo largo del año. Fue el más regular. Hubo equipos acá, por ejemplo. Godoy Cruz terminó jugando un fenómeno. Extraordinario. Roberto, el campeonato es inobjetable. Pero no, pero siempre dice que no. Pero no existe el campeonato. Este es el problema. A dos puntos lo ganó Boca. Para ustedes, el campeonato local no existe. No. Yo estoy respetando. A ver, existió. Para la hincha de Boca, que lo que existe, porque la cancha de Boca con 50.000 personas. Es bicampeón. ¿Qué dice que un campeonato de un año no existe? Es porque no entiende nada. Ni quiere entender. Yo no quiero ser tan agresivo como vos. No. Pero francamente, el campeonato argentino tiene deuda de juego. Todos seguimos. ¿Para qué vamos? Yo le haré un buen domingo. Pero no pasa por ahí, Aldo. No es esa la óptica. No es que el jugador. Aldo. Es la relación del entrenador con el juego. Pierde fuerza si queda eliminado mañana. El campeonato de Boca pierde fuerza si queda eliminado mañana. Pero, no se va a acordar nadie que salió campeón. Porque nuestro punto. Eso se dice. Pero nuestro punto de partida. Sí, claro. Nosotros partimos de hipótesis falsas. Uh-huh. Asignamos a ese partido un partido. Una importancia que para mí clave no tiene. Clave, la no levantada tiene. De River además, fue a partir de ahí. Además lo gana con un penal que no fue. Sí, fue penal. Etcétera. Sí, fue penal. Bien, pero muy discutido. Fue penal. Muy discutido. No, fue. Entonces, si River se edifica a partir de esto, Boca se cayó. Se está edificando sobre bases falsas. Sobre bases falsas. Porque te digo una cosa. No, porque el problema de River era en la cabeza. Pero no. Es el pensamiento mágico. Así que digamos que River se levantó a partir era de un triunfo. Mental. Como pero se cayó qué después vulnerable, de la piña de Lanús. Qué vulnerable. Se levantó River. Ahí. Voy a dar otro qué ejemplo más. Boca en diciembre arrancó el campeonato. Vamos a jugar con esta historia de qué pasa. Sí. Yo te la digo esta. Escenario, el peor escenario para Boca. Queda eliminado
queda eliminado en primera. Se retira. Para que hay gente que se va. Aguanta. Chelo, dale. Yo te escucho, Marce. Yo te escucho, Marce. Queda eliminado en primera ronda. Boca está en diciembre. Boca está en diciembre con la misma diferencia de puntos que le llevaba el segundo. ¿Vos crees que no le van a renovar el contrato? No, pero no, no. Estas son las Marcelito, cosas. Marcelito, lo que desde este lugar me parece, por lo menos yo digo, y me hago cargo, es que sí, el bicampeonato para Boca fue importante, es importante, lo festejó de esa manera, está muy bien. Que no se puede relativizar lo que pase mañana. O sea, no puede ser... Ah, a ver, lo de mañana... lo que ganó, ganó, ¿no? Ganó el bicampeonato, punto. Pero yo creo que si mañana Boca tiene la mala fortuna de que... Porque no depende solo de Boca. Entonces por ahí estoy hablando hasta de fortuna, porque Boca puede ganar y no se le puede dar otro resultado. Si no, no hablaría de fortuna, pero hablo de la mala fortuna de que no se dan las situaciones para que Boca pase. No se puede decir, bueno, no pasa nada, bicampeón del fútbol argentino, porque no es así. Porque no es así. A ver, es bicampeón fue argentino, pero... la Copa Libertadores era el primer objetivo, es el primer objetivo, los presupuestos se hacen pensando en la Copa Libertadores, las contrataciones se hacen, preguntan a Angeli, si Boca pasa, tiene seguramente, va a buscar a tal. Uh-huh. Si Boca no pasa, está pensando quiénes no siguen. Obvio. Entonces, hay una diferencia, me parece, ahora, desde ese punto de vista, abismal. Avanzando un poco más por lo que decís, porque vos, Roberto, tenés muy buena información. En ese escenario, la otra cara de la moneda es, digamos, preguntarnos justamente, bueno, ¿qué va a pasar si el presidente tiene eso en la cabeza con la información que tiene Roberto? ¿Qué va a hacer el entrenador? Se va. Para mí se tiene que ir solo antes el entrenador, sin que lo echen, sin que lo echen. Pero la pregunta tuya, ¿cuál fue? Es él el que dice, en ese escenario, si a fin de año no me van a renovar, si no me van a echar, si no, no me renuevan. Pero Angelici no me voy a... Si acá a fin de año queda mal el... Tecleando por el hecho de no poder... Angelici no lo toca. A ver, Roberto, seamos... Ahora, Boca, de ninguna manera creo yo, lo que digo a Angelici, le voy a decir a Guillermo mañana noche. Suponiendo esto, te tenés, Roberto, que ir. Lo van a invitar. Y si no, hay muchos casos aparece que te invitan, el típico común acuerdo. A la salida. Pero bueno, lo que dice... A ver, no nos adelantemos porque además Boca mañana... Digo, es una posibilidad. Sí, lo que pasa es que no depende solo de Boca. Claro. No, ya sé. A ver, Boca puede... pasar o no. Vamos a ser sinceros. Boca tiene que ganar. Boca tiene que ganar. Con lo que le cuesta, ¿no? Claro, otra pregunta, porque se da otra pregunta sin irónica. En aquel momento, cuando River tiene que esperar el partido de Tigres con la misma situación, estaba River. ¿Gallardo para vos lo echabas? No. No, para nada. No, no, pero porque venía... había acumulado. Porque había ganado. La Soronga va. Pero había arrancado un desafío hace poco con una dirigencia totalmente convencida del técnico que tenía. Bueno, yo te digo algo. Pero lo hubiese cambiado la historia, Gallardo. Hubiese estado ya hoy obligado a ganar campeonato, algo que no ganó. Y toda la cobertura y la coraza de esa Copa Libertadores. No, y ya había eliminado dos veces. No lo hubiera ganado. A Boca, ¿eh? Sí. Había eliminado River dos veces a Boca. Eso. O sea, River llega a ganar la Copa en esa clasificación. No en otra, ¿eh? ¿Me esperan un segundo? A ver, Boca por un lado tiene que ganar su partido. Y tendrá que ser un partido a doble pantalla. Será una transmisión espectacular para seguirla por tele. Y la verdad que está instalado en que ¿qué hará Palmeiras? ¿Qué hará Palmeiras? ¿Sale a jugar el partido, a ganarlo? ¿O verá la manera de...? Porque algunos, qué sé yo, tomo el ejemplo de Cassini. Cassini en aquel momento dijo que Tigres tenía que, cuando tenía la chance de voltear a River, no lo volteó. Y después River le ganó la final justamente a Tigres. ¿Qué se debe hacer con un equipo que si no lo matás, te puede matar a vos? Ahora, claro, para matarlo tenés que ir a algo desleal. Está Felipe Lucena. Felipe Lucena es periodista del diario Lance de Brasil. Felipe, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un placer. Hola, amigo, estoy bien. Con mucho gusto hablar con vos. Felipe, a ver, ¿qué pensás que va a hacer Palmeiras mañana cuando juegue contra Junior de Barranquilla? ¿Pone todo primero los titulares o es un equipo que guarda jugadores? Es muy probable que Roger Machado va a guardar algunos de sus titulares. Creo que van a jugar 4 o 5, pero no sabemos quiénes son porque hoy la práctica fue a las puertas cerradas.
pero todavía tiene un gran equipo Palmeiras, porque hoy tiene el planteado más valioso de Brasil y menos los suplentes son buenos. Uh-huh. Entonces va a salir a ganar, porque hay una presión muy grande luego de la derrota para Corinthians en el domingo. Su rival de toda la vida, y la hinchada está muy caliente. No va a aceptar una respuesta. Que el equipo salga a jugar, que a Boca va a dejar afuera. O sea, la gente de Palmeiras quiere que mañana gane, no le importa, uh-huh, que si, o sea, porque está caliente que perdió contra Corinthians el clásico. Así es. Sí, exacto. Luego del clásico, unos pocos hinchas fueron a las puertas del centro de entrenamiento y se llevaron los jugadores, tiraron piedras al bus. Entonces es un clima muy caliente. Claro que acá en Brasil todos lo saben, de la fuerza de Boca, saben que es muy difícil, se lo cruza en la próxima etapa, pero hoy para Palmeiras es ganar o ganar, porque la presión es muy grande. El futuro del entrenador Roger Machado también pasa mucho por una buena racha de victorias antes de la Copa, entonces va a salir a ganar. Ahora, Felipe, ¿y por qué guarda? ¿Qué compromiso tiene el fin de semana? ¿Por qué guarda tanto si hay tanta presión y es tan importante el triunfo? Hay un plan en el equipo, en el club, de hacer una rotación con los jugadores. Entonces, contra Alianza Lima lo guardó todos los titulares y lo ganó 3-1 como visitante. En los tres partidos siguientes jugó con los 11 titulares y ahora, como es un partido que tiene que ganar, pero ya tiene la clasificación, está con la vaga asegurada, entonces va. Bien. Bueno, Felipe, le agradecemos. El amigo del diario Lance. Claro, ¿eh? Ahora estaba pensando, Seba, qué paradójico, porque mientras acá a Boca parece que es insuficiente el campeonato y la Copa Libertadores es la gran obsesión y todavía le falta clasificarse, allá se le produce todo esto, esta situación tan delicada para uh-huh, el Palmeiras, cuando ya está clasificado para octavo de final. Sin embargo, viene de perder también los la conflictos final los tiene, claro, los conflictos tiene Paulista, perdió el dos valor que le dan también. Dos finales perdió. Perdió, bueno, dos finales, lo quieren los hinchas tan enojados. Resumiendo, Palmeiras mañana sale a jugar el partido, sí, sale con no todos los titulares porque guarda. Pero guarda pensando en el campeonato y en los próximos compromisos que tiene, o los que jugaron el otro día, pero la gente pide que gane mañana el partido contra Junior. Es más, hasta hablan de que el técnico puede pedir a su continuidad, es que, en caso de mañana no gane. Es que a lo que dice Diego, yo pienso todo lo contrario. Fíjate que el escenario es muy parecido al escenario de Boca-River, quién ganó y quién perdió, porque digamos Palmeiras pierde la final del estadual, uh-huh, y ahora pierde el clásico en el Briseguilado. ¿En cuánto? ¿En un mes? ¿Dos meses? Creo que perdió dos clásicos. Partidos. Son diferentes. Está bien, pero el marco internacional, la Copa Libertadores, Palmeiras ya está clasificado, claro, mientras Boca no. Y Palmeiras necesita los puntos, porque después el valor que tiene lo yo propio. Yo creo que ¿no? el local. Alguno pensó que podrían jugar el partido encarándolo de una vez, porque hace dos semanas que venimos hablando de este tema. Yo pensé. Creo que no ayuda. Ahora el tema yo pensé que podrían jugar el partido de una manera relajada. Bueno, ahora el presente, acá lo harían, este equipo lo obliga a jugar de otra manera, que es la que estaba la esperando Boca. La presión de los hinchas. Pero lo obliga. ¿Sabes por qué, Marcelo? ¿Por qué te digo esto? Porque a mí, Cassini, al lado mío, en 90 minutos me dijo que Tigres tenía que, en su momento, te lo digo porque lo dije ayer. Dejar afuera arriba. Pero este es otro momento. Lo dije ayer y lo reitero hoy. Para mí es una locura. Raúl, lo dijo quiero. Yo también. A ver. Tengo una muy buena relación. Para mí es una locura lo que dijo. Yo no estoy para nada de acuerdo. Lo dijo. Para mí es un, yo lo no, defiendo. Ya sé, lo dijo. Raúl, no, yo lo defiendo. Lo dijo, lo escuché. Y Ruggeri lo insinuó. Para, ¿no? para mí es una locura. Bueno, buscar lo que dijo. Yo me recibo. Que no juega. Él no juega. Y bueno, pero está bien. Él se borra. En una situación así. Para adelante es una cosa. Si a mí me tuviera. Si yo tuviera que jugar para atrás. Esto es para vivos. Dijo Raúl, la frase es... Eso es lo que no me gusta, ¿no? No, porque si esto es para vivos, se quiere decir para pícaro, ¿no? Vivo, pícaro. Sí. Tramposo. Por eso nos va como nos va en el fútbol. Claro, no estoy de acuerdo. Por ser tan tramposos. Estoy de acuerdo. Este es el tema. Y por, además, avalar la trampa. A mí no me gusta la trampa.
A mí me gusta. Ahora, en condiciones normales, puede pasar cualquier cosa, es fútbol, sabemos, puede venir a Junior, sí, a los suplentes o a los titulares o al que fue. Pero. Nada te garantiza. Es un partido difícil. Que yo creo que te... ¿Sabés qué te da tranquilidad para mí este testimonio? Es contarte el escenario que va a vivir Palmeiras, que te lo cuenta un periodista como todos nosotros, y que te dice, muchachos, están urgidos de tener que salir a ganar. Porque la gran duda acá es, después se verá si juega bien, regular o mal, y si Junior puede imponer su juego. Claro. Pero acá la gran duda, ¿cuál era? El espíritu, ¿cómo lo van a tomar? Ese espíritu no tenga duda que lo que te dice el periodista. Acá, por eso este testimonio para mí es muy importante. Sí, ahora Boca tiene que sacarse este problemón que tiene hoy. Hoy Boca tiene un problemón. Uh-huh. Una vez que se lo saca, me parece que se le puede... abrir el camino, se va la niebla, se disipa, y entonces ahí puede ir a buscar lo que cree que le falta, hay un alivio, hace lo que corresponde, por lo menos a Boca le corresponde pasar de ronda. Cuando uno cumple con las obligaciones, siente un alivio. Exactamente, no tampoco como decía Roberto, te escuché, Roberto, casi no pudimos charlar, que después del partido, lo dijiste vos, después de un partido de pierde Boca contra Palmeiras en la cancha de Boca, dijiste, ¿qué van a decir si ganan en Barranquilla y Boca se clasifica, que son héroes? No, Roberto, o sea, de ninguna manera se puede tratar de héroes si pasa en la primera fase. No, bueno, sí, dijiste eso, Roberto, sí, dijiste. Quiero decirles algo, Roberto Leto es muy escuchado. En la M630 se escucha mucho la transmisión de Roberto Leto. Es más, el sábado yo escuchaba como la gente lo felicitaba por el cumpleaños, porque veníamos de la cancha de Huracán. Es más, ¿cómo van a cortar antes la transmisión, antes que hable Guillermo Arroz Esqueloto, Roberto? Y porque había otro programa. Está bien, pero yo pensé que vos pisabas fuerte ahí, como para correr la programación. No puedo correr la programación. Lo sacaron del aire, Roberto. Lo sacaron del aire. A ver qué es esta canción, a ver. Ahí está, Roberto. ¿Hay arenga? Ahí está. No, no hay arenga. ¿Hoy arenga? ¿Hoy? Bueno, mañana no está. Señoras y señores, arenga. Arenga el partido, Roberto. Mañana Boca se juega mucho más que un partido. Puede estar escuchando la gente de Palmeiras también. Están en el hotel mirando los jugadores de Boca. Se va a tocar los pectorales, que es una especie de tic nervioso que tiene. Ahí está, hace la de chimpancé. Roberto Leto, el as de Almagro, para la gente de Boca. Yo creo que después, si alguno está escuchando lo que dijo el periodista de Brasil, explicando lógicamente cómo va a ser el partido, o cómo imaginan en Brasil que tiene que jugar Palmeiras para enfrentar a los Unidos de Barranquilla, con más razón los jugadores de Boca saben, y también lo han dicho durante toda la semana, que primero tiene que ganar el partido en la cancha de Boca. Yo sé que para el hincha de Boca va a estar esto partido, con la radio, con la televisión, con lo que sea, con la información, para saber qué es lo que está pasando en el estadio de Palmeiras para poder definir. Pero yo creo que el jugador de Boca sale. Y después ya dará el equipo también Claudio Fede, lo que podemos decir, que va a ser un equipo muy ofensivo para liquidar el partido rápidamente de Alianza Lima, lo que pueda hacerlo Boca, que es la obligación que tiene Boca, como la obligación de clasificar. Y después, esperar lo que pueda ocurrir allí. Pues yo creo que el hincha de Boca tiene esa confianza y también el jugador, a pesar que no lo quiere decir. El jugador en este sentido ha sido bastante mesurado en el hablar, en opinar sobre el partido que se va a jugar allí en Brasil. Saben que primero tienen que ganar el partido con Alianza Lima, no sea cosa que gane Palmeiras su empate y que Boca no pueda ganar el partido. Por eso, los jugadores de Boca saben lo que se van a jugar. Tuvieron 50.000 que fueron a verlo para la Vuelta Olímpica. Van a tener 50.000 que van a querer clasificar para la Copa Libertadores, para la segunda ronda. Para estar tranquilo, para en 2 meses pensar lo que puede hacer Boca. Si Boca pasa seguramente esta etapa tan difícil, que se queden tranquilos, que con el empuje, con los refuerzos, con la gente, Boca si gana esto y se clasifica, me animo a decir que Boca va a estar en la final de la Copa Libertadores. ¡Vamos, Roberto! Yo le digo, si esto no le llega. Ah, bueno. Es de verdad un incentivador. Yo esto le ¿Nunca pasaría? ¿Estudiaste eso? ¿Nunca estudiaste? No. Arengador. Nunca. Coaching. Puedo contar que me han aparecido muchos equipos así que empiezan un campeonato de amigos. Ah, bueno. Me dan el nombre del equipo. A ver, usted, si mira este programa y tiene un equipo de pibes, compite en Intercountry, Roberto Leto sale a las 9 de la noche, Balcarce y Venezuela, color negro es el auto, Roberto Leto tiene el leoncito adelante, Roberto Leto les está grabando videos,
¿A cuánto? Pasamos la gorra. Puedo ser tu representante, me lleno de guita. Pasamos la gorra a equipos de cante. Es el Serafín Dengra del fútbol. Es el Serafín Dengra del fútbol. Ahí está, señores. Si Boca gana mañana, va a estar en la final de la Copa. No dijo de la gana. Es lo que dijo Roberto Leto. Muy bien. Con ese si pelo lacio. ¿No? Tiene que inventarse un par de clichés así, como Serafín. Hoy está lacio, ¿eh? Sí, pasaste por lo de Fabio, ¿no? Pasaste. No, algo metiste. Ahí está, algo metiste. Techo metiste de agua. Un brushing. Algo hiciste. Yo si fuera el preciso, grabo esto y antes del partido se lo posee. Tráeme la copa, Leto. Qué lindo muñeco, señores. ¿Me permitís contar? Estuve leyendo una cuestión, no importa cuál, un librito en el cual había una familia sentada a la mesa, papá, mamá y dos o tres pibes. Entonces uno de los chicos, no sé por qué, no se sabe por qué, le dice: papá, ¿qué va a hacer de nosotros si vos te vas? ¿Dónde se iba? ¿Qué? Y la madre dice: Dios mío, esta casa se viene abajo. ¿Quién la va a mantener? Dios mío, los nenes, los chicos para ir a laburar. Un drama, un drama. Y el padre, asombrado por todo, dice: pues yo no me voy a ninguna parte. Yo me quedo acá. ¿Cuál es el problema? Es decir, este cuento me parece que viene justamente a este pesimismo reinante en la mesa, porque que es injustificado. Porque Boca tiene chance de perder. Y no tiene chances de ganar. La acá, esta grieta. Esta grieta que quería el tío. Y de empatar. ¿Se muere o no se muere? No entendí. Claro. Y no entendieron. No tendría que ir a un psicólogo. No, para explicarme. No, pero no entendí. ¿Eso estaba en un libro, Aldi? El padre no se iba. Boca no se iba de la copa. ¿Qué tanto joder? El padre no se fue. Sí, el padre se quedaba. Usted armó como un cuentito. Yo me di cuenta que el padre se iba. El padre dice: yo no me voy. ¿Pero y qué pasó con el padre? ¿Se fue o no? ¿De dónde lo sacó? Es ingenio. Y se pánico que se es un cuento de lectura filosófica. ¿Necesitamos algún tipo de intelecto elevado para...? Perdón, ¿en el mío? Estamos muy dormidos. El del autor del libro, sí. Ustedes están un poco dormidos. Para mí se vienen los cuentos. Usted no está tan claro. Calculá, mirá lo que dije. No me interesa. Saber. No, a mí tampoco me interesa. ¿Tiene otros cuentos de estos? Holland. Sí. Dice, no es del palo. Por eso no lo quiere. ¿Cómo no es del palo? Dije. Se viene del hockey. Claro. Nadie lo entendió. Ese sí, pero acá hicieron así. ¿Qué pasó? Ayer fue malo, hoy se vienen los cuentos y se vienen los cuentos de Aldo Proietto. Toda la semana los cuentos. Porque usted tiene que poner un poco de humor al periodismo. El prestigio. ¿Pero el papá se fue o no, Aldo? El drama. No, papá dijo que no se fue. No entendés, pedazo de boludo. ¡No! No, ahí está, no, por favor. Por favor. Ahí está, por favor. Lo vine a buscar. Seguridad. Saluda a la gente. Por favor, Aldo. ¿Se puede retirar? Se puede retirar. Se puede retirar. Ahí está. Señor, ahí está, se puede retirar. Hasta luego. Ahí va, Se va cayendo. Saludo a la gente de La Raya que nos mira siempre. Le mandamos un abrazo grande. A Claudio. Siempre, ahí está. Qué barbaridad. Sí, ahora que se fue. ¿Alguien entendió lo que hizo decir? Sastrería González, 1920. Muy bien. Primera edición. Lo inventó recién. Sacale lo que tiene en el saco, te pido por favor. Te pido por favor. A ver qué hay en el saco de Aldo. Ahí la llave. Algún edulcorante seguro porque necesita. Necesita. No se hace. No. Los saludos. La lista del supermercado. Pan y agua. Ah, no, la lista del supermercado. La lista del supermercado. ¿En serio? Sí. Pintura blanca. Pintura blanca. ¿Para el pelo? Para el postrecito, dice abajo. Pan y agua. Pan y agua. Lo que haga Pedro Lajerme. El postrecito. El postrecito. Una pintura con un postrecito. Todo el postrecito. ¿Pero dónde? ¿Cuándo tiene que hacerlo mandado? Cuando viene, che, es cuando te Es una fretería. Ponele. Sí, a ver qué le podemos poner. Ponele yerba. Ponele 4 kilos de zapallito y 3 mandarinas. Ponele. Claro. Guarda con ese celular. La clave. Guarda. Apagado. Apagado, muy bien. Muy bien. Muy bien.
muy bien. No tiene más nada. Véndeselo ahora. No, tiene más. Algo, pero bueno. No, no, ahí guarda. Más. Una carta. A ver. Para. Una carta. Es el padre que se fue. No. Argentina 2, Nigeria 1, Boston. Es como una editorial. Una editorial. ¿Esto lo usó en el mundial ese? Claro. No, 1994. ¿Está escribiendo para algún lado? No, son datos que tiene. Son datos. Argentina fue a Dallas frente a Bulgaria, claro, sin Maradona, no jugó eliminatorias, con Basile. Esa no es la letra, no es la misma letra que la otra. Para no, se está la olvidando, se está olvidando la cosas de la señora. Si esto para mí lo usó el otro día en Tribuna Cali. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Estaba con este saco? Puede ser. Se anota cosas. Cuando viene el supermercado. Todavía no. Bueno, señores. Tiene que comprar el pito. ¿Sabes qué? Seba, ¿qué damos para la gente? ¡Termos! ¡Vamos con los termos! ¡Termos, señores! Le agradecemos a la gente de FS Radio Sur. Se van termos Lu Milagro de cerca de las 9 de la noche. FS Radio Sur. Gracias a la gente por escribirnos. Se van los Lu Milagros, ¿eh? Impresionante. Termos con pico vertedor. Muestre la daga, el pico que tenemos acá. Ahí. Este es el auténtico. El auténtico. Ahí está, EPS Radio Sur. Muchas gracias a la gente. Pico. No, ¿sabes qué quería decir, Pollo? Sí, con respecto al inicio del debate. Que, Walter Pico. Guillermo, en la discológicamente que no lo. O sea, no es que uno no puede pensar algo que sucede en lo que pasó en el final del partido. Pero fue un error no forzado traer otra vez la derrota de River después de haber ganado un bicampeonato. Porque lo de ahora, lo que pasa de ahora, lo de Gallardo, lo del Piti Martín, lo de Nacho, le estás dando de comer a tu clásico rival. Le quedó una asignatura pendiente con el árbitro. Está bien, claro. Lógicamente, pero digo. Él está, ¿sabes con la historia? La tercera. Yo lo dije, es la historia de la justicia. Sí, lógicamente. Él piensa que no hubo justicia. Pero él tendría. Él se lo dijo a Rafael. Pero ya lo sé, ya lo contaste la historia. La historia la escuchaste, Seba. Que la cuente de vuelta, la historia del elefante. Es buenísima, contala de vuelta. Sí, porque lo que le dice al oído Guillermo a Rapalini es fantástico. Sí. De repente, en un momento dado, no sé si te acordás, en la cancha, le dice, bueno, en las imágenes que se ven, le dice algo al oído y Rapalini estalla. Sí. Voy a averiguar después qué es lo que pasó. Rápido te lo hago. Mendoza, vestuario, va Lustó y da la charla con el capitán y con el técnico de cada equipo. Previo con Gallardo partido. Y Poncio, y me acuerdo si era Tevez con Guillermo. Sí. Y cuando terminaban, aparece Rapalini en escena como el cuarto árbitro. Y dice esto: atención con los penales, con tirarse en el aire, buscar el penalcito, alguna cosa de esa. Acá esta es una final, y una final con mucha historia y con todo lo que se ha hablado. Acá tiene que ser un penal grande. ¿Eso penal lo dice Rapalini? Sí, penal grande como un elefante. ¿Cómo que fue? Elefante. ¿Rapalini o Lustó dice? No, Rapalini. Okay. Lustó terminó y aparece Rapalini y dice eso. Por eso Guillermo, cuando discute con Rapalini por todo lo que pasó, se le acerca y le dice algo. Y ahí estalla. Lo que le dice, no te olvides del elefante. Porque dice que el penal de Cardona es chiquito. No fue un elefante. La verdad que el penal, para mí no fue penal, y si fue penal, no fue un elefante. Está bien. Ahora, te digo otra cosa que tiene que ver con esto. Que vos tenés la información de que no le renovarían. A mí me llama la atención. No, pues se termina el contrato. No, por eso, y no le renovó. Me llama la atención que no fuera un gran objetivo el tricampeonato. Sí, ya lo dijo Angelici. Bueno, está bien, pero si le están diciendo que si no pasa mañana. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que para mí eso yo planteé el interrogante. Podría ser un gran objetivo el tricampeonato. Si Boca lleva una diferencia sustancial del punto, no hay. Racing, ¿pero hace cuánto? Pero no puede ser un objetivo en sí mismo, más allá de lo que pase mañana. 49, 50, 50. Yo te pregunto esto, este escenario, por eso yo te planteaba. Boca llevando una considerable cantidad de puntos sobre el segundo. No importa. ¿Cómo hace para decirle que se va a ir en diciembre? ¿Sabes lo que pasa? Que vos, fíjate, el presidente de Boca, el presidente dice. Está bien, pero hoy. Pero Marcelo, el presidente de Boca dice: vos presenta un balance de 400 millones de superávit. ¿Sí? Uh-huh. El club tiene un plantel realmente muy valioso y competitivo. No tiene ningún tipo de inconveniente. Y te dice: yo estoy en deuda con los socios porque prometí una Copa Libertadores de América y voy a hacer lo imposible para lograrlo y para dárselo para. Y vos vas a continuar con un técnico que hasta acá, ¿qué se dice en el fútbol argentino? Técnico coperos y técnico no coperos. Y si Guillermo queda fuera, se transforma en un técnico. Pero si en diciembre está puntero, ¿cómo haces? Chicos, hay una acumulación de situaciones. El hincha de Boca empezó amando a Guillermo 100%, o nunca existe el 100%, pero digamos, para. No, espera. El hincha de Boca tiene mucho consenso, pero a la vez hay cosas que le recrimina. Por ejemplo, tarda en cambios, hay situaciones del 9, caprichito del 9, el famoso, tardó en sacar a Tevez, o sea, le recrimina. Preguntá, vos vas a la mesa de tus amigos, te lo dicen al revés. De Boca. Vamos a suponer que se va Guillermo, ¿y quién viene? ¿Quién me asegura esa la es otra Copa historia? ¿Hay alguien que está firmado que me la asegura? No.
¿Estás seguro? No, ¿y quién te lo va a firmar? No, firmar no, yo te pregunto esto. Eso no. ¿Tenés información? Si es el objetivo que me estás planteando, tengo uno que... Bueno, pero vos vas a buscar. El que viene es el que gana. ¿Tenés información que viene a Mirón? No, bueno, Boca quiere al Mirón. No, ¿dónde lo sé? Vos lo decís. Vos lo estás diciendo. No, yo no. Yo digo que hay un... ¿Para qué decís al Mirón? Yo creo entonces que se transformaría en un potable. Potable y un candidatazo. Nada, mira, si mira lo que me dice Roberto. Me dice que sí. No, no, yo no le quiero decir. ¿Me estás diciendo que sí con la cabeza? No, te digo que Almirón en su momento. Claro. Almirón en su momento estuvo cerca. Bueno, de lo están buscando el Celta de Vigo ahora. ¿Cómo va la Boca mañana? Sebastián, últimamente Guillermo Barros Echeloto no da el equipo hasta el día del partido en la charla técnica en el hotel. Es raro en él, porque siempre el día anterior se sabe el equipo. Para mí tiene una duda. Para mí... Está hablando Aldo atrás. No importa, sigamos. Para mí tiene una duda. A ver, Rossi va a ser el arquero. Jara, Bergini, Magallán, que para mí en junio se va a Holanda. Para mí... Y ocho palos, nueve. Sí, lo van a vender. Y Fabra. Pablo Pérez, Barrios, para mí no va a jugar Hernández. Va a ver cómo está Cardona. Si está bien, va a jugar Cardona de titular. Tevez, Pavón y Ávila. Bueno, tiene ganas. Es un equipo ofensivo, por eso lo contra el frente, sí. Tiene ganas. Por ese motivo no jugaría Hernández, iría al banco. Y el banco, ahora sí es un banco... Parece que se quiere ir, Tiene cosas, algo trajo. No. ¿Fue al súper? Guarda con la publicidad, dicen. Vale, fue al súper. Puede ser la compra. Compró el postrecito. Ahí está. La pintura blanca, se olvidó. El postrecito. Qué imagen fuerte, ¿no? Yo esta. Entendí la pintura blanca. Es una imagen fuerte, ¿no? Es una charla. A ver. Pasa algo. Perdón. Televisión que no. Sí, no, pero guarde que no se vea la publicidad. Que no se vea la publicidad. Ahí está. No la abro. Ahí está. ¿Me dejó algo de crédito o no? ¿Gastó todo? No, ya no hay nada. ¿La tarjeta la trajo? ¿Vos crees que soy el único que va con una bolsita a las máquinas? No me diga, usted tiene que hacer mandados cada tanto. Yo a varios. Yo te mandé a 12. ¿Usted hace mandados? ¿Hace mandados? No. ¿Alguna vez? Pero alguien me quiere hacer un reportaje privado. Sí. Nunca, por ejemplo, nunca le dieron la notita para que vaya a hacer más de compras. Sí, muchas veces. Pero hace mucho que. Mucho tiempo. Hace, ya no. Iba con la bolsita ya no. Tejida, ¿viste? Sí. Pero ya no tiene que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo la listita? Y ahora como 11 años, o 10. 11 años de la lista. No está mintiendo. Está mintiendo. Usted no miente. Yo lo hago, pero digo. Estás mintiendo. Yo no estoy juzgando a los que lo hacen. No. Estás mintiendo, Aldo. Estás mintiendo. Tengo la facilidad de que. Yo voy con la listita. Usted nunca va con la listita. Tenía esto dentro de su saco. ¿Qué será? Va. No. Y viejo, metió la mano. No. ¿Qué es esto? ¿Qué me dice a mí? Usted tenía este. Estos. ¿Qué dice ahí? Estos son los tangos que vamos a pasar la semana que viene. Postrecito, dame un tango. Pero dice postrecito ahí. Pintura blanca. Acá dice postrecito. No. Pintura blanca. Pinta blanca, que es un tango que canta Ángel Paz. Y acá le dice... Acá dice el porteñito. Ah, que digamos... Postrecito, bueno. Voy al supermercado. Perdón. Y vengo acá con la... Bueno, pero estamos. ¿Esto quiere ver? Se le cayó, nadie la revisó. Esto lo usó el otro día para mí en el programa. El 94 es eso. Era un apunte sobre la. ¿Viste? Maradona, el 94. Ah, ya sabes, también. Sí, lo sí. Pará. Te doy la guita en la billetera. No. ¿Quiere que le pongamos algo? Un genio. Muy bien. Señores, vamos a hablar de lo deportivo primero y después vamos a hablar de lo que pasó hoy en la cancha de River. Dale. Porque. No puede pasar así nomás, sin que... Ahora vamos al otro tema. A ver, ¿qué pasó? Sí. No es algo... Bueno, se olvidaron un bolso. O sea, murió una persona. Sí. Murió una persona. A ver, en... Cayó una persona ahí. Apareció muerta en el Club River. Nosotros nos íbamos 12:30 de la noche. Como que ya está. No, ahora hace un ratito nomás en el Monumental había muchísima policía y estaba la gente de la fiscalía, se está encargando del tema. Lamentablemente del lado de River no pueden salir a hablar porque hasta que no se aclare todo no pueden hablar. El tema fue así.
Nosotros nos retirábamos 0:30 del estadio, luego de que haya hablado Gallardo y todo. Quedaba casi nadie en el Monumental. Hoy por la mañana nos enterábamos que había fallecido una persona, 19 años tenía él, que cayó del sector U de la Belgrano, alta obviamente, que cayó hacia la calle Udaondo. Udaondo y Figueroa Alcorta es donde se encontró el cuerpo. Pero que el cuerpo cayó 3-4 de la madrugada. O sea, uno dice, la verdad, 3-4 de la madrugada, mínimo más de 3 horas que el estadio estaba cerrado ya sin gente adentro. Bueno, la persona encargada de la seguridad de River de noche aclaró en el día de hoy que recibieron un llamado de una persona, padre de este chico fallecido, diciendo que su hijo lo había llamado, diciendo que estaba dentro del Monumental, que se había quedado dormido. Obviamente después, cuando encuentran el cuerpo sobre Udaondo de este chico, se dan cuenta de que este era el padre que había llamado, porque su hijo lo había notificado al padre que estaba dentro del Monumental. Van a las cámaras de video y observan en ese horario a esta persona que comienza a trepar por diferentes sectores de los palcos y que cae sobre la calle Udaondo. O sea, en las cámaras se ve. Sí, sí, en las cámaras se ven que en ese horario está esta persona. Madrugada. Ahora, sí, sí, sí. Porque queda encerrado en la platea. El gran enojo que hay, obviamente, en River, no, es como la gente de seguridad que hace esa barrida. Ahora, no de se sabe qué, aparentemente al no lo vieron. Le agarró desesperación por salir. Claro, abrió los ojos, se dio cuenta que estaba en el Monumental. Llamó al padre. Llamó al padre y le dijo: estoy encerrado acá en el Monumental, pero me tengo que ir. Cuando colgó con el padre, comenzó a treparse. Espera que lo vamos a solucionar. Y cayó. Ah, el padre le dijo, espera que lo vamos a solucionar. Sí. Y después pasó lo que ocurrió. El padre llama al club para notificar eso y el hijo estaba, lamentablemente, lógicamente, ¿no? lo que marca Mauro en esta historia... La falla. Porque si están los videos... Para, contame. El tema es que nadie va... El chico llama al padre desde abre los ojos, se despierta y llama al padre. Me quedé dormido. Dice, papá, me quedé dormido, estoy en el Monumental, tengo que salir de alguna manera. Corta con el padre. El padre llama a River... Y dice, mi hijo se quedó dormido, está dentro del estadio. Y en ese momento es donde el chico obviamente cae sobre Udaondo. Tratando de pasar a otra platea. ¿Y se queda dormido en qué parte del estadio? Bueno, eso es lo que obviamente... El rastrillaje de, cuando se hace la típica barrida de la gente de seguridad que se ponen en fila y comienzan a sacar a la gente de los sectores. Se vio encerrado en el acá estadio. Acá o estaba en el baño o estaba en alguna boca de las tribunas. Pero la gente de seguridad tiene que revisar todo antes de irse. ¿Sabés qué ocurrió? 19 años. Por suerte están las cámaras de seguridad que muestran todo eso. Él se habrá despertado, curiosamente, claro. Y habrá querido salir de un lugar que estaba cerrado. Salir de alguna manera, la desesperación. Y oscuro. De verse ahí. En esa desesperación ocurre todo esto que está contando, lamentablemente. Terrible, ¿no? Así que, bueno, cuando uno hoy conocía el horario que había caído esta persona, no entendía nada. Después, obviamente, nos iban notificando del video, del llamado del padre de este chico... el responsable de seguridad de River a la noche, que comentaba que había recibido ese llamado. Bueno, lamentablemente tenemos nombres y todo, pero no hace falta. El tema es que, bueno, ahora está la Fiscalía de Saavedra, obviamente, investigando dentro del Monumental todo lo que pasó. Bueno, ahora vamos a hablar de lo deportivo, vamos a hablar, pero es un hecho, claro, paso. Insólito. Yo es la primera vez que lo escucho. Sí, no. Si podemos hablar con alguien que explique un poco más la situación, porque... Es insólito, yo no lo escuché nunca, o sea, ha pasado gente que por ahí en pleno partido se cayó. Sí, pasó. O gente y en River que pasa mucho. De algún lado al otro. Está escapando de alguna, escapando alguna situación. Ahora, alguien se quedó dormido y que después le avisó a su... Porque, a ver, para llamar... Son especulaciones que uno hace acá. Para llamar a su casa estaba lúcido como por lo menos marcar el número. Sí, claro. Y hablar con su papá. Sí. O sea... Después habrá dicho, no sé, quiero salir igual, o no le habrá gustado, o se habrá asustado, no sé qué le pasó. Porque si no, de última, se habló con el papá y el papá llamaba al club, ¿para qué? Sí, quedás sí, ahí. Y en algún momento lo van a encontrar. Y en algún momento alguien te irá a buscar. Es increíble cuando hacen rastrillas, que la policía abandona, o la gente de seguridad abandona el recinto una vez que verifica que esté todo ok, o sea, que la gente haya salido del estadio. Sí, eso sería si fuera un rastrillaje meticuloso, pero te encontrás con que por ahí se quedó dormido en algún lugar determinado. ¿Dentro un baño? Que está, y por ahí, baño, alguna boca de la tribuna, un lugar muy oscuro, rarísimo. A ver, lo que me suena raro es que vos lo primero que pensás, si se quedó dormido, no sé, ¿en qué situación estado estaba el chico? ¿En qué situación estaba? Ahora, si se queda dormido y se despierta y
y llama a la casa o llama a su papá, es porque por lo menos está lúcido como para llamar a alguien. Claro. No, el tema que hay que apuntar, Seba, que esté en el estado que estaba este chico, la gente de seguridad lo tiene que encontrar. No, o sea, no pueden cerrar un estadio y que una persona esté ahí adentro. O sea, fallaron. Aparentemente está todo grabado, todo en un video, todo en las cámaras. Menos mal. ¿No? Por eso no pueden hablar todavía porque obviamente están en plena ejecución de toda la investigación. Todo, ¿no? Muy raro. Bueno, sí. En lo futbolístico, a mí me quedó la sensación, y se lo pregunté a Prato, terminó el partido, se lo pregunté a Nacho, se lo pregunté a Gallardo en conferencia, a mí me quedó la sensación que si esta Superliga duraba 5 fechas más, River lo peleaba el campeonato. Sí. Lo peleaba el campeonato. Si mi viejo no se encontraba con mi vieja, tampoco. No, está bien lo que dice. Pero para, el envión. Pensé que ibas a tratar el tema mínimo con seriedad. Pero Mauro, el torneo fue larguísimo. Ahora, Mauro, 27 fechas. Está todo sobre la mesa. ¿Cuánto crees que 40 fechas. No sé, el torneo más largo. Pero ocupate que no entró a la Libertadores. Sumen 10 equipos más y los malas. Mauro, es una pena que no estén razón, entendiendo razón, lo que yo quiero decir. Yo quiero decir que con el gran embale que tuvo River, si esto, a ver, esto nunca se dijo, muchachos, si duraba un poquito más, si duraba 10 minutos más el partido, lo perdía. Si duraba 5 fechas más la Superliga, para mí River lo peleaba tranquilamente. No le importa a nadie el campeonato. ¿Quién River dijo que no le importa? ¿Quién dijo que no le importa? Gallardo dijo, yo no cambio todos estos triunfos. No, pero qué lástima que escuchaste un editado. A River le empezó a funcionar para... Lo interpreté mal. Escuchaste un editado. A River le empezó a funcionar para... Sí, claro. Sí, bueno, no, pero... A ver, Y los dos centrales hoy tienen una pareja de centrales tremenda en su carrera. Tiene tantos goles en promedio como asistencia. Es bueno, pero hay que bancarlo. A mí me parece que Quintero le da una riqueza al juego. Con Quintero buenísimo. Y vos sabés que no le gusta a Gambetta. Lo primero que me dijo, dice, River se hizo un buen refuerzo. Yo lo tenía visto. ¿Se acuerdan Quintero cuando vino? Sí. Ayer nuevamente comenzó desde el primer minuto del partido y en el segundo tiempo lamentablemente se apagó y fue un recambio. Si Quintero logra, a ver, por características futbolísticas no le vas a pretender que Quintero 90 minutos te juegue como juega desde el arranque, obviamente. Pero lo que dijo Gallardo en Santa Fe, si logramos que ese rendimiento de Quintero se extienda un poco más en el tiempo de juego. Mauro, Mauro, avisale a todos que la próxima Superliga arranca el 3 de agosto. Sí. Porque después, si no, cuando termine, si dura 10 fecha mano, arranca el 3 de agosto. Ya dejemos lo que pasó. Arranca el 3 de agosto con una particularidad. River va a estar jugando el semestre de la Copa, porque después dice no perdió la Superliga porque está jugando la Copa. Digo, no sé, tienen 3 meses para armar el diagrama. Si no, agreguemos otra vez 10 equipos de vuelta. Arranca el 3 de agosto. Más allá de las chicanas. Perfecto. El otro también que recuperó un gran nivel, para mí, otra vez casi al nivel que lo llevó a la selección, es Pinola. Sí. El que la rompe es Armani. Gran nivel, Y, el que, y Armani es... Igual el semestre fue bueno. Es discusión. A ver, va al Mundial. Tiene que atajar. ¿Quién, Armani? Armani habló hace un ratito en Casilda, su lugar de nacimiento. Y nuestro amigo Alejo Mazzotti lo entrevistó. Qué bueno. A ver, dame la nota de Armani con Mazzotti. Tranquilo, lo tomo con mucha tranquilidad. Lo tomo mucha tranquilidad porque en el balance de estos 6 meses que pasaron o de este torneo ha sido muy bueno, ha sido muy positivo, tanto en lo personal como en lo grupal también. Entonces con tranquilidad, esperar, contento, orgulloso de poder estar en esa lista de 35 y esperar. Imagino la emoción también, ¿no? Sí, como lo manifesté, un orgullo que por el tan poco tiempo que llevo en River que me haga querer por la hinchada o que la hinchada me cante, es algo que a uno lo enorgullece y bueno, ese es el motor para uno seguir luchando por este sueño que Franco, tiene que ser. ¿Ya te ves soñar con ese momento? ¿Te ves en el Mundial? Y bueno, sueño de estar en la lista de 35,
sueño con estar en los 23 que van al Mundial. Cuando hace 6 meses no se mencionaba tu nombre, qué rápido fue estos 6 meses, fueron tremendos para vos. Y bueno, sabemos la gran magnitud que tiene jugar en River, ¿no? En un equipo tan grande como River. No esperaba que llegue todo tan rápido, que el tema de selección se dé tan pronto. En estos momentos uno no cae en estos momentos. Yo creo que uno aterriza o cae en la realidad cuando pasan, después que pasen las cosas. La verdad, lo que trato es disfrutar este momento, disfrutar el día a día, porque la verdad que las bendiciones que han llegado a mi vida fueron muy grandes. Entonces, ¿vale? No, tampoco, no. No lleva nada eso, tengo que estar tranquilo porque, como dije recién... No es fácil. Bueno, pero en lo grupal, en River, en lo grupal y en lo personal, se ha hecho un buen semestre. Ahora, bueno, uno venía desde Colombia con un buen nivel, venía haciendo las cosas bien, ganando cosas allá. Bueno, tomé la decisión, tomé un desafío en mi carrera deportiva que era venir a Argentina a jugar en un equipo grande de primera división que nunca había tenido la oportunidad. Pues bueno, se dio. Ciertas cosas hay que tomárselas con tranquilidad, uno no se puede poner nervioso, no se puede desesperar, porque las cosas llegan en el momento justo. Bien, muy sereno, muy tranquilo. Esto, Seba, se dio en la escuela 486 Manuel Dorrego, donde él hizo la primaria, y hoy se inauguró una biblioteca futbolera que lleva su nombre hoy. Muy bien. Por eso estuvo hablando Sampaoli también en Casilda. Estuvo hablando también en... Sí, qué momento de Casilda, ¿no? Sí, bien, estuvo claro. Hablando también Sampaoli, y además le pregunta a una señora algo, una chiquita le pregunta algo de Messi, y responde también en estos gestos que son de tener los jugadores de fútbol. Ahora... Acá tengo yo una entro en una discusión, en una contradicción. Romero hoy no tiene actualidad. No. Está jugando. Pero sí tiene espalda en el seleccionado argentino porque son pocos los partidos en los que no se lo vio bien en la selección argentina. Sí, tiene una historia. Sí, la verdad, sí. Hace rato que en el arco del seleccionado argentino, bien o mal estamos, me parece, tranquilos. El arquero que más veces atajó. Vistió la camiseta argentina. Y del otro lado, le crece un Armani que hoy uno dice, tiene que atajar este. Entonces, ¿cómo se hace? Para Romero fue una competencia inesperada, porque que seis meses aparezca un competidor así, o como Armani, además... Hubiéramos, porque ya había aparecido. Lo claro que es para... Lo claro, y cómo él está visualizando su futuro cercano, cómo tiene que proceder, qué cosas le influyen, qué cosas no. Está bien plantado. Tiene una mente... Sí, está bien. Pocas veces ocurre que los compañeros, apenas empezó a atajar en River, que nunca me ocurrió... ¿Qué pasa? Nada, te quiero ver la información que tenés. Pocas veces ocurre que los jugadores, de alguna manera, te empiecen a decir al oído, che, denle maneja, que tiene que ir en los primeros partidos, de alguien que era nuevo en un equipo grande. Primero, después lo fue ratificando con todo. Ahora, ¿qué quiero decir? Y esto es información. A ver, información. Así como dijimos que Armani va a estar dentro de la lista de la selección. ¿Qué dijiste? Sí. Está bien, dígalo. Somos un equipo. Él es el vehículo, pero nosotros. Un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo. Bien. Ganar, ganamos todos. A propósito, saludos para Fernando Burlando, que está mirando. Muy bien. Laco y Nico. Muy bien, saludamos. Hicieron un alto en el estudio. ¿Algún problema tenés? No, el buzo. Mi abogado. El buzo porque hace frío. Pero, ¿qué quiero decir? Sí. Y esto es lo que va a ocurrir. En el Mundial en Rusia y en cada uno de estos entrenamientos. Se va a decidir. Se va a definir, no, el arquero. Hay un campeonato de penales. No, pero ahí. No estás diciendo nada. No, no es mala, ¿eh? Pero llamá, te voy a decir algo. Lo que dice Marcelo, que es importante. ¿Quién va a atajar contra Haití en la cancha? Quiere decir que Romero no es... No, es que pelea a caballero. También. Claro, ¿por qué lo digo? No, bueno. Porque Romero, primero, que tiene su historia, y cuando atajó en la selección, atajó sin en sus clubes tener continuidad. Con lo cual, tiene una bala Marce, a favor. ¿Quién va a atajar contra Haití? Pero déjame decir esto. La idea del cuerpo técnico es que cada... Van a trabajar en doble turno. Hemos contado cómo va a ser la logística de acá hasta que se vayan a Cataluña. En Cataluña van a trabajar también.
Y en el Mundial, como ha ocurrido varias veces, el otro día me daban un ejemplo que en un Mundial se definió el arquero en los entrenamientos previos. ¿Se definiría? Sí, en el 94. En el 94, Islas Goicoechea. Ahora, un día antes no después, sabía. En perdón, cada uno... Ahora, ya cuando elegís Marcelo bueno, no cambia, ¿no? Está bueno. Es muy difícil que no, cambie. No cambiás. Pero el arquero que ataje el primer partido ya no fue bueno. Está bueno, el ejemplo, está bueno el ejemplo que traes, fue la pelea... por el puesto de Goico y Islas en el 94. No fue buena. La verdad que la experiencia no fue buena porque en el 94. Bueno, te llevo al revés, te doy otra. Gran arquero, Pekerman, se lo veía inseguro. Pekerman en el sub-20 de Bolivia sudamericano y después mundial. Sub-20 mundial. No, Bielsa en el 2002 fue siempre el mono burro y atajó caballero. Irigoitia y Pesuti. Yo. ¿Y quién terminó atajando, Marcelo? Irigoitia, gracias por prestarme atención. No, en serio, porque acá te corta. Era mi categoría. Super. El último. Irigoitia era un monstruo. El último que se dio fue se definió en los. Nosotros estábamos ahí en Bolivia, en el sudamericano. Y Tocali y Pekerman decidieron jugar hasta último momento, digamos. Ahora, el arquero que arranca. Acá hay un dato. Hay un dato que para el técnico de la selección, más allá de esta aparición de Armani y esta recta final de Armani de meterse en la lista de los 23 hasta pelear la titularidad, a Sampaoli y Romero no lo convence. Esto está claro. Porque después del partido con Italia, él en la conferencia de prensa pone en duda la titularidad de Romero por la actuación de Caballero. Si no lo convenciera. Él la pone en duda. Te voy a decir lo siguiente. Entonces, si no lo convenciera, no lo lleva al Mundial. La pregunta es actualidad. Si no lo convenciera, no va al Mundial. Lo convence hoy. Hoy es la actualidad de Armani. O la experiencia que ya tiene de dos Mundiales, Romero. Ahí está el tema. El tema es Haití e Israel, los dos partidos, ¿a quién pone? Haití. No te dije todavía que así como está reunido con Centurión, o se iba a reunir con Centurión, por la tarde se reunió con Leandro Paredes. ¿Y? Te estoy contando. Para mí, yo coincido sin ninguna información, como dice el pollo, tampoco tengo ninguna información. Sería bueno, sería bueno buscarlo para eso también. Está vos, para eso no, está vos. Pero uno levanta el teléfono y averigua. Somos un equipo. Si a mí me llaman, pensaría que es una mala noticia, pero sin ninguna información. Es. Sí, yo también. Iría entregado. Si no me llaman para entrenar. Es más, no atiendo. No. Me llama Sampaoli ahora y le meto... Le clavas el visto. Sí, le clavas el visto. Pero como no. Dicen los chicos. Pero ¿con quién habló hasta ahora Sampaoli? A ver, ¿habló con Guzmán? No. Yo creo que... Acá no hagan interpretación. Yo estoy contando por algo eso. Muy... Sí. Marcelito y Centurión fue... Llame la lista de los que habló. Te digo, Centurión, al comienzo dijiste que iba a ir. Por ahí puedo estar equivocado. Señores, FS Radio Sur. ¿Cómo estamos? Termo, impresionante, la gente está. FS Radio Sur, se ganan los termos, el milagro de Fox Radio. Termos, los auténticos. ¿Podés repetir cómo tienen que hacer? Porque la gente me está preguntando. Escribirnos. FS Radio Sur, nada más. Con este vas a tomar mate a partir de mañana, Robert. Mirá, así. ¿Por qué es así? No, es buenísimo. Es buenísimo. Porque me está diciendo estás tomando mate. Es un termo. Mientras siguen peleando. Es un termo impresionante. Muchas gracias, FS Radio Sur. Y la temperatura justa, además. La temperatura no pierde nunca la temperatura. Gracias, de verdad. Muy bueno, porque aparte son firmes. Lástima, nunca nada para mí, ¿no? A Rusia hay que llegar por lo menos una valija aparte, ¿no? ¿Cuánto? Más porque no, ese mate bueno. Que te... No, el mate que me dieron. Sos el único generoso, ¿verdad? Es el único. Dos kilos de hierba, más o menos. Poquito más. Te quedas corto. Tres kilos de hierba. ¿Cuántos días te quedas? Pará, más o menos. 30. ¿Vos llevas el mate? 30 días te quedas. No, estoy traía. Sí, pero está con este. 10 kilos. ¿Sabes cuánto lleva la utilería de la selección? Bueno, pero son muchos. ¿Cuánto? Ah, bueno, está bien. 120 kilos. 100 kilos de yerba. Ahí está. No alcanza. Pero van a laburar poco. Es que hay varios cebadores, porque son. Gaste una fruta. Pero paga exceso de equipaje. Tiro fruta. Tiro fruta. ¿No lo quieres saber yo? Sí. ¿Quiénes son los jugadores con los que queremos tanto que todos dijimos? Sí, mirá vos, 120 kilos. Ve lo que generás, Marcelo. Generás confianza. Dijiste 100 kilos. Incomprobable lo que dijo. Tenemos que hacer de Racing. A ver. Es difícil ganar cuando tenés que ganar, ¿eh? Sí, pero Racing tuvo esa presión lo hizo, sí, salvo ahora, ayer. Racing había tenido el resultado que el de Huracán contra Boca había sido un empate. Sí, empató Talleres. Gracias a la gente de FC Radio Sur, tenemos que ser tendencia absoluta para que se vayan. Tendencia absoluta, si no, no.
Tendencia número uno, escríbanos. Vamos. Empató Talleres. Empató Talleres. Perdió Independiente. Y Racing tenía la última. Decir, me queda el tiro a mí. Sí. Ah. Con todos los resultados puestos. Ganaba 1 a 0 al minuto. Ganaba 1 a 0. Ahí se tenía que haber refugiado. Creo que ahí no fue inteligente. ¿Y después qué le pasó? Yo sé que es fútbol. Yo sé que es fútbol. Yo sé que lo de Racing. A ver, que no se destinía lo muy bueno de Racing hasta acá por un partido. Hoy habló Licha López. Si te parece. Dale, dámelo. ¿Qué análisis se puede hacer de este partido? Y si por ahí no manejaron de manera muy inteligente el hecho de haberse puesto en ventaja rápidamente en el partido de ayer. Sí, coincido. Creo que por lo que mostramos a lo largo del semestre, sobre todo en casa, el partido fue malo. Como bien dijiste, creo que no lo supimos leer de la mejor manera. Sin sacarle méritos a Colón, que también necesitaba ganar, creo que nos ponemos en ventaja rápido y seguimos jugando como si necesitáramos hacer más goles en vez de cuidar un poco la ventaja. La bronca, lógicamente, que está, pero bueno, creo que nos ganaron bien y hay que seguir adelante. El problemita que venía trayendo desde el partido con Vasco acá de local, lo estaba cuidando bastante, llegaba bien a los partidos, y la diferencia es que se me iba cargando progresivamente. Ayer lo sentí fuerte de entrada y bueno, ya no me permitía ni siquiera pasar la pelota a un compañero cuando abrí el pie, así que la verdad que con mucha bronca, pero sentí en ese momento que no estaba al 100 y que tenía que darle lugar a otro compañero. Mis sensaciones son buenas y son mejores aún de cara al futuro. Sinceramente estoy convencido de eso y siento mucho optimismo. Hay que levantar a lo anímico, hay que dar vuelta a la página, como lo dije. Es bronca, es un poco de dolor por haber perdido la posibilidad que tuvimos anoche, pero repito, eso no quita lo bueno que venimos haciendo y tenemos que ser súper conscientes de que el partido del jueves es de suma importancia, porque es otra de... Primero es un título para la institución, que empezamos a jugar el jueves. Y segundo, otra posibilidad más, otra vida más para la próxima Copa. Así que creo que todos estamos conscientes de eso y el jueves, sin lugar a dudas, tenemos que estar al 100 para afrontar este compromiso. ¿Crees que lo de Centurión, esta es mi sensación, quiero ver qué pensás vos, por ahí da la sensación de que molesta que Centurión esté en la selección, como que se le quita mérito? ¿Molesta? Sí, molesta. Se le quita mérito a lo que ha hecho él. En el corto tiempo, porque en realidad ha tenido unos meses, digamos, fuertes en cuanto a lo futbolístico, y obviamente se ha ganado un derecho, y es un jugador que tiene una característica distinta a los demás. Es la sensación que tengo yo, no sé cómo lo ves vos, que sos compañero, y lo que ves afuera. ¿La sensación de si molesta? No sé, realmente no me percaté de eso, Como dije, creo que está teniendo un buen presente, tuvo unos meses de un nivel muy muy alto, y si el entrenador de la selección considera que esté adentro, ahí estará y espero que tenga el apoyo de todos, los compañeros, de todo el entorno. La verdad me sorprendiste, no sé a quién le molesta o... sinceramente no estaba al tanto de eso, pero yo creo que por condiciones y por rendimiento, por presente, está bien merecido. Ojalá que la rompa ya. Seguramente, si no sucede nada raro, el semestre que viene voy a estar presente, o quiero estar presente, así que siempre digo lo mismo, a esta altura de mi carrera, siempre que el físico me lo permita, la voluntad y las ganas están, porque
porque siento muchas ganas de entrenar, siento ganas de jugar, de competir, así que espero que sí, que sea conmigo adentro el semestre que viene. Bueno, no va a estar en el partido del jueves porque tiene una sobrecarga en el aductor, pero lo acaba de decir él, va a estar en lo que viene en Racing, en lo que se va a proyectar, porque creo que este Racing va a jugar mejor de lo que está jugando ahora, y esto creo que es la sensación que comparte. ¿Sabés dónde estuvo el problema de Racing para mí? En ¿cuál? Un buen semestre, es que Racing desperdició o tuvo un muy mal mercado de pases en el anterior. Hizo una muy mala campaña también. Y en este mercado de pases que fue bueno, todo, en este pegó todo. Sí, sí, pero cuando tuvo que ir a buscar, más allá de los titulares y algunos chicos en el recambio, no, aquellos que llegaron no le funcionaron. Entonces, lo que tiene que hacer Racing ahora, ir otra vez. A ver, ¿quién vez no le funcionó a Racing? ¿Meli? Meli. No. Levantó los últimos partidos, pero no Torcilieri le alcanzó. Solari. Triverio. Triverio. Quique Triverio, ¿no? No. Solari, Solari le levantó. Solari a Coudet, que no es de Coudet, le levantó. Y metió goles. Metió goles. Solari, te lo pongo como que Coudet lo recuperó. Ahora, Coudet metió Donati. Sí. Pleno. Sigali. Pleno. Centurión. No, no. Neri Cardoso. Pleno. Neri Domínguez. Neri Domínguez. Pleno. Centurión. Centurión. No, la, el, anterior, y que... el anterior no, pues. Y... el anterior mercado Coca fue malo. Coca falló con Meli, no la rindió. Torcilieri, Triverio. No la rindió. Triverio, no la rindió. A mí me suena ahí un montón. Patiño. Patiño. Arevalo Ríos. Ibargüen. No la rindió Racing. Este chico jugaba muy bien en el Aldo Civil. A Rosales. Rosales, no le decía. Qué injusta que es la ecuación, porque si le hubiera ganado ayer a Colón, nadie decía que era un plantel que le faltó recambio. ¿Desde qué lugar? ¿Sabes cómo te resumo lo de Racing? No, para mí un mal partido. Me gusta lo que está haciendo. Un mal partido. Tengo que hacer una pausa, Marcelo, que está con la editorial. Pausa, señores. Está Lucho Petraglia. Lucho Petraglia, que cumple años, el amigo Luchito Petraglia. Feliz cumpleaños, Lucho. Va a estar muy cerca nuestro en el Mundial de Rusia, Lucho. Práctico, genio marciano. ¿Para el programa? Pero ahora muestra el mate que está tallado el nombre del programa. Eso es lo interesante. No se queda, o sea que... ¿Por qué no lo trajo abierto? Si lo abrís, sería extraordinario. Y bueno, pues yo para que muestre toda la cobertura. Qué bárbaro, ¿eh? Mire qué lindo. Qué buen gesto. Mire qué detalle. Extraordinario. Es buenísimo, hermano. Es bueno. ¿Y para qué me lo voy a llevar yo? Es para el mate, es para el programa. Para donde quiera. Para donde quiera. Después lo trae. No, mañana lo trae. Mañana arrancamos con esto. Que juegue mañana. Hay que curarlo, exactamente. Curarlo con Wii. Linda calabacita, ¿eh? Eugenio Marciano. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Me encanta. La verdad, gracias, ¿eh? Bueno, terminó. El mate. Bien, lo de San Lorenzo ahora viene a que diseñar el futuro. Hay que sentarse el presidente de San Lorenzo con. Tampoco es tan grave. El Pampa Biagio. No, porque hay cosas que resolver. Por ejemplo. Romagnoli es un tema a resolver. ¿Va a jugar 6 meses más o va a ser manager? A él le seduce la idea de ser manager. Y otro que hay que definir su futuro es el Pichi Mercier, que probablemente también siga 6 meses más. Va a arreglar Navarro, que va a seguir siendo el arquero de San Lorenzo. Se va a ir Angeleri. Se va a ir Angeleri, que vence su contrato. Y después se van a quedar en defensa y en el arco. San Lorenzo está bien. Los 3 o 4 refuerzos que tienen que venir, ya está claro que futuro, son entonces. De mitad de cancha hacia adelante. ¿Cómo? Que ya lo arreglaste al futuro, listo. No, yo estoy diciendo, digo, y festejando, porque San Lorenzo, la verdad, con muy poco, logró mucho. Logró los 2 objetivos. Sí, gastó mucho. ¿Sigue el Pampa menos para vos, profe? Y si no sigue, ahora. Ya después, por favor. Muy bien. Porque Pampa va rindiendo exámenes permanentemente. El próximo examen será la época escolar. Quiero contarles que los termos Lumilagros se van a ir por una cuestión de mañana. Mañana. Mañana con todo. Sí. Mañana previa de Boca. Mañana le vamos a decir que estamos con previa en Boca y en Brasil. Vamos a estar con las 2 señales en vivo. Vamos a estar en este programa. Desde los vestuarios. En Brasil me está confirmando Leo Raimondo, que vamos a estar con la llegada de Palmeiras, con la llegada de Junior de Barranquilla. ¿Qué día mañana? Y vamos a estar con la llegada de Boca. Saludos a Felipe Melo. También y de Alianza Lima. ¿Cómo? Saludo para Felipe Melo. Hincha de Boca. Dato. Perdón, le quedó al profe. No, para cerrar, porque es un acto de fe y además está muy contento él. Hoy fue en la legislatura porteña reconocido como personalidad del deporte el señor Julio César Falcioni. Muy bien. Señores. Nos vamos, nos encontramos mañana a la 1 de la tarde en 90 minutos, mañana a las 7 de la tarde aquí en Fox Radio. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Harina, ponele. Claro. Guarda con ese celular. ¿Quién sabe la clave? Guarda. Apagado. Muy bien. Muy bien. No tiene más nada. Prendéselo. Tiene algo, pero bueno. No, ahí guarda. Guarda. Más. Una carta. A ver. Una carta. En el padre que se fue. Argentina 2, Nigeria 1, Boston.
Ah, es como una editorial. Una editorial. ¿Esto lo usó en el Mundial ese? Claro. No, 1994. ¿Para algún lado? No, son datos que tiene. Son datos. Argentina fue a Dallas frente a Bulgaria, claro, sin Maradona, no jugó eliminatorias, con Basiling. Esa no es la letra, no es la misma letra que la otra. Para no, se está olvidando, se está olvidando la otra, la señora. Esto para mí lo usó el otro día en Tribuna Cali. Sí, puede ser. Ah, puede ser. Puede ser. ¿Estaba con este saco? Puede ser. Se anota cosa. Cuando viene mi cinco. Todavía no. Bueno, bueno, señores. Tiene que comprar el tipo. ¿Sabes qué? Seba, ¿qué damos para la gente? ¡Termos! ¡Vamos con los termos! ¡Termos, señores! Le agradecemos a la gente de FS Radio Sur. Se van termos Lumilagro de cerca de las 9 de la noche. FS Radio Sur. Gracias a la gente por escribirnos. Se van los Lumilagros, ¿eh? Impresionante. Termos con pico vertedor. Muestre la daga, el pico que tenemos acá. Ahí. Este mirá, es el auténtico. Pico, el auténtico. Mirá. Ahí está, EPS Radio Sur. Muchas gracias a la gente. Pico. No, ¿sabes qué quería decir, Pollo? Con sí, respecto al pico. Inicio del debate. Que, Walter Pico. Guillermo, en la discológicamente, que no lo... O sea, no es que uno no puede pensar algo que sucede en lo que pasó en el final del partido. Pero fue un error no forzado traer otra vez la derrota de River después de haber ganado un bicampeonato. Porque lo de ahora, lo que pasa de ahora, lo de Gallardo, lo del Piti Martín, lo de Nacho, le estás dando de comer a tu clásico rival. Le queda una asignatura pendiente con el árbitro. Está bien, claro. Lógicamente, pero digo... Él está, ¿sabes con la historia? La tercera era. Yo dije yo. Sí, ver, digo, es la historia de la justicia. Sí, lógicamente. Él piensa que no hubo justicia. Pero él tendría... Él, se lo dijo a Rafael. Pero ya lo sé, ya lo contaste la historia. Es la historia la escuchaste, Seba. Que la cuente de vuelta, la historia del elefante es buenísima, contala de vuelta. Sí, porque lo que le dice al oído Guillermo a Rapalini es fantástico. Sí. De repente en un momento dado, no sé si te acordás, en la cancha le dice, bueno, en las imágenes que se ven, le dice algo al oído y Rapalini estalla. Sí. Voy a averiguar después qué es lo que pasó. Rápido te lo hago. Mendoza vestuario va, Lustó y da la charla con el capitán y con el técnico de cada equipo. Previo con Gallardo partido. Y Poncio y me acuerdo si era Tevez con Guillermo. Sí. Y cuando terminaban, aparece Rapalini en escena como el cuarto árbitro. Y dice esto: atención con los penales, con tirarse en el aire, buscar el penalcito, alguna cosa de esa. Acá esta es una final, y una final con mucha historia y con todo lo que se ha hablado. Acá tiene que ser un penal grande. ¿Eso penal lo dice Rapalini? Sí, penal grande como un elefante. ¿Cómo que fue? Elefante. ¿Rapalini o Lustó dice? No, Rapalini. Okay. Lustó terminó y aparece Rapalini y dice eso. Por eso, Guillermo, cuando discute con Rapalini por todo lo que pasó, se le acerca y le dice algo. Y ahí estalla. Lo que le dice, no te olvides del elefante. Ah. Porque dice que el penal de Cardona es chiquito. No fue un elefante. La verdad no, que el penal penalazo, no, para mí no fue penal, y si fue penal no fue un elefante. Está bien. Ahora, te digo otra cosa que tiene que ver con esto. A mí fue penal. Que vos tenés la información de que no le renovarían. A mí me llama la atención. No, se termina el contrato. No, por eso, y no le renovó. Me llama la atención que no fuera un gran objetivo el tricampeonato. Sí, ya lo dijo Ancelotti. Bueno, está bien, pero si le están diciendo que si no pasa mañana... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que para mí eso yo planteé el interrogante. Podría ser un gran objetivo el tricampeonato. Si Boca lleva una diferencia sustancial del punto, no hay. Racing pero ¿hace cuánto? Pero no puede ser un objetivo en sí mismo, más allá de lo que pase mañana. Yo te pregunto esto, este escenario, por eso yo te planteaba. Boca llevando una considerable... cantidad de puntos sobre el segundo. No importa. ¿Cómo hace para decirle que se va a ir en diciembre? ¿Sabes lo que pasa? Que vos, bueno, fíjate, el presidente de Boca, el presidente dice... Está bien, pero... Pero Marcelo, el presidente de Boca dice... Vos presenta un balance de 400 millones de superávit, ¿sí? Uh-huh. El club tiene un plantel realmente muy valioso y competitivo. No tiene ningún tipo de inconveniente. Y te dice, yo estoy en deuda con los socios porque prometí una Copa Libertadores de América y voy a hacer lo imposible para lograrlo y para dárselo para. Y vos vas a continuar con un técnico que hasta acá, ¿qué se dice en el fútbol argentino? Técnico coperos y técnico no coperos. Y si Guillermo queda afuera, se transforma en técnico. Puedo decir algo. Pero si en diciembre está puntero, ¿cómo haces? Chicos, hay una acumulación de situaciones. El hincha de Boca empezó amando a Guillermo 100%, o nunca existe el 100%, pero digamos, para. No, espera. El hincha de Boca tiene mucho consenso, pero a la vez hay cosas que le recrimina. Por ejemplo, tarda en cambios, hay situaciones del 9, caprichito del 9, el famoso, tardó en sacar a Tevez, o sea, le recrimina. Preguntá, vos vas a la mesa de tus amigos, te lo dice hacer tus al revés. De Boca. Vamos a suponer que se va Guillermo. ¿Y quién viene? ¿Quién me asegura esa la es otra historia? ¿Hay alguien que está firmado que me la asegura? No. ¿Estás seguro? No, ¿y quién te lo va a firmar? No, yo te pregunto esto. Eso no. ¿Tenés bueno, información? Si es el objetivo que me estás planteando, tengo uno que viene. Bueno, pero vos vas el a que viene es el que gana. ¿Tenés información que viene Almirón? No, bueno, Boca quiere Almirón. No, te lo sé. Vos lo decís. Vos lo estás diciendo. No, yo no. Yo digo que hay un. ¿Para qué decís Almirón? Yo creo entonces que se transformaría en un potable. Potable y un candidatazo. Uh-huh.
Nada, mira, si mira lo que me dice Roberto, me dice que sí. No, no, yo le dije que sí. Me estás diciendo que sí con la cabeza. No, te digo que Almirón en su momento. Claro, Almirón en su momento estuvo cerca. Bueno, lo están buscando el Celta de Vigo ahora. ¿Cómo, cierto, cómo juega Boca mañana? Sebastián, últimamente Guillermo Barros Echeloto no da el equipo hasta el día del partido en la charla técnica en el hotel. Es raro en él, porque siempre el día anterior se sabe el equipo. Para mí tiene una duda. Para mí... Está hablando Aldo atrás. No importa, sigamos. Para mí tiene una duda. A ver, Rossi va a ser el arquero. Jara, Bergini, Magallán, que para mí en junio se va a Holanda. Para mí... Y ocho palos, nueve. Sí, lo van a vender. Y Fabra. Pablo Pérez, Barrios, para mí no va a jugar Hernández. Va a ver cómo está Cardona. Si está bien, va a jugar Cardona de titular. Tevez, Pavón y Ávila. Bueno, tiene ganas. Es un equipo ofensivo, por eso lo digo. Contra el frente, sí. Sí, tiene ganas. Por ese motivo no jugaría Hernández, iría al banco. Y el banco, ahora sí es un banco... Parece que se quiere ir, ¿eh? Tiene cosas, algo trajo. No, no, fue al súper. Guarda con la publicidad, dicen. Vale, sí. Fue al súper. Puede ser la compra. Compró el postrecito. Ahí está. La pintura blanca, se olvidó. El postrecito. Qué imagen fuerte, ¿no? Yo esta. Entendí la pintura blanca. Es una imagen fuerte, ¿no? Es una charla. A ver. Pasa algo. Perdón. No, no. Televisión que no. Sí, no, pero guarde que no se vea la publicidad. Que no se vea la publicidad. Ahí está, ahí está. Ahí está. Esta no la abro. No la abro, no la abro. No la abro. Ahí está. ¿Me dejó algo de crédito o no? ¿Gastó todo? No, ya no hay nada. Llevé ¿La tarjeta la trajo? ¿Vos crees que soy el único que va con una bolsita a las máquinas? No me diga, usted tiene que hacer mandados cada tanto. Yo a varios. Yo te mandé a 12. ¿Usted hace mandados? ¿Hace mandados? No. No. Ya no. ¿Alguna vez? Pero alguien me quiere hacer un reportaje privado. Sí, sí, sí. Nunca, nunca, por ejemplo, nunca le dieron la notita para que vaya a hacer bandeco. Sí, muchas veces. Pero hace mucho, ¿eh? Hace mucho que. Mucho tiempo. Hace, ya no. Iba con la bolsita ya no. Tejida, ¿viste? Sí. Pero ya no tiene que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo la listita? Y ahora como 11 años, o 10. 11 años de la lista. Está mintiendo. No está mintiendo. No, está mintiendo. Usted no miente. Yo lo hago, pero digo. Está mintiendo. Pero no estoy juzgando a los que lo hacen. No, no. Está mintiendo, Aldo. Está mintiendo. Tengo la facilidad de que. Yo voy con la listita. Usted nunca va con la listita. Tenía esto dentro de su saco. ¿Qué será? Va. No. Y viejo, metió la mano. No, no. ¿Qué es esto? ¿Qué me dice a mí? Usted tenía este, sobre todo. Este. Estos. ¿Qué dice ahí? Postrecito. Estos son los tangos. Que vamos a pasar la semana que viene. Postrecito, de montando. Pero dice postrecito ahí. Pintura blanca. Pintura blanca. Acá hay un postrecito. No. Pintura blanca. Pinta blanca, que es un tango que canta Ángel Paz. Y acá le dice. Acá dice el porteñito. Ah, que digamos el postrecito. Voy al supermercado. Perdón. Y vengo acá con la... Bueno, pero estamos. ¿Esto quiere ver? Se le cayó, nadie la revisó. Esto lo usó el otro día para mí en el programa. El 94 se hizo. Era un apunte sobre la. ¿Viste? Maradona, el 94. Ah, ya sabes, también. Sí, lo sí. Pará. Te doy la guita en la billetera. No. ¿Quiere que le pongamos algo? Un genio. Muy bien. Señores, vamos a hablar de lo deportivo primero y después vamos a hablar de lo que pasó hoy en la cancha de River. Dale. Porque. No puede pasar así nomás, sin que... Ahora vamos al otro tema. A ver, ¿qué pasó? Sí. No es algo... Bueno, se olvidaron un bolso. O sea, murió una persona. Sí. Murió una persona. A ver, en... Cayó una persona ahí. Apareció muerta en el Club River. Nosotros nos íbamos 12:30 de la noche. Como que ya está. No, ahora hace un ratito nomás en el Monumental había muchísima policía y estaba la gente de la fiscalía, se está encargando del tema. Lamentablemente del lado de River no pueden salir a hablar porque hasta que no se aclare todo no pueden hablar. El tema fue así. Nosotros nos retirábamos 0:30 del estadio, luego de que haya hablado Gallardo y todo. Quedaba casi nadie en el Monumental. Hoy por la mañana nos enterábamos que... había fallecido una persona, 19 años tenía él, que cayó del sector U de la Belgrano, alta obviamente,
que cayó hacia la calle Udaondo. Udaondo y Figueroa Alcorta es donde se encontró el cuerpo. Pero que el cuerpo cayó 3-4 de la madrugada. O sea, uno dice, la verdad, 3-4 de la madrugada, mínimo más de 3 horas que el estadio estaba cerrado ya sin gente adentro. Bueno, la persona encargada de la seguridad de River de noche aclaró en el día de hoy que recibieron un llamado de una persona, padre de este chico fallecido, diciendo que su hijo lo había llamado, diciendo que estaba dentro. Porque Sandy se lo merece. Tráeme la copa, Leto. Tráeme la copa, Sandy. No falta nada. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes. Sí. Muy, pero muy. Chapo Martínez. Tráeme la copa. Aquí estamos arrancando un nuevo programa de Fox de Radio, Sandy, señores, hasta las 9 de la noche. Chicos, tráeme la copa, Leto. Tráeme la copa, Leto. Señores. Están terribles los títulos, ¿eh? Y porque Leto se lo merece. Señores, aquí estamos arrancando un programa, gracias a la gente. Qué bueno los títulos, cada vez más picantes. Pero tienen simpatía, ¿eh? Bueno, aquí estamos, señores. Hasta las 9 de la noche en esta ciudad, ya que está oscuras, o por lo menos ya el sol se fue hace rato. Esto marca también el cambio de los días en el año, ¿no? Ya me acuerdo que hasta hace nada estábamos de día, ¿eh? Y ya es noche, noche, noche. Empiezan los primeros frescos, tampoco digamos... que hace. Vigente hoy con bufanda. Vigente con bufanda y gente tipo. Pero bueno, aquí estamos, con muchas ganas de hablar, con un programa hasta las 9 de la noche, con mucha información, con muchas notas, y por supuesto con debate. Vamos a estar debatiendo de todo lo que dejó picando. Por ejemplo, esa charla recién del Piti Martínez o alguna declaración también de Nacho Fernández. El peso de los títulos, el bicampeón por un lado, Boca. El equipo que no se metió a la Copa Libertadores, pero que aseguró estar ya en octavos de final y que ganó la Supercopa contra Boca, River. ¿Qué vale más? ¿Qué duele menos? Bueno, así están, en ese duelo de frases, de declaraciones, de lo que pasó el otro día en la cancha de Huracán, con Guillermo yéndole encima al árbitro Rapalini, reclamándole los penales en aquel partido, o el penal en aquel partido frente a River para la Supercopa, y la respuesta de Gallardo, Nacho Fernández, ahora Piti Martínez. Bueno, es la historia, ni más ni menos, de lo que pasa casi siempre, ¿no? Entre River y Boca desde hace mucho tiempo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, señor Aldo Proietto? Muy contento. Muy contento. Y le voy a decir por qué. Brevemente. Porque por fin vino usted. Así. La verdad, fue un desastre. No, lo que pasa es que el viernes estaba en la cancha de River. Claro. Ayer estábamos haciendo un temita que se va a ver seguramente en esta pantalla dentro de poco. Ajá. Así que... No, yo no le pido explicaciones. No, no se las lo doy. Que digo es que lo nos desencontramos. Nos desencontramos. Igual no hace falta que me mienta, ¿no? Y lo reemplazo, ¿no? Estamos... Gracias, si lo reemplazara a alguien con Gracia. ¿Quién estuvo acá? Marcelo, muy bien, extraordinario. Benedetto es. ¿Cómo te mira? Hay que hacer como en los coches, ¿viste? Que aprieta el botón y viene calentito. ¿Cómo le va, señor Gambetta? Bien. Quiero decir que no estoy muy de acuerdo con los títulos, con el espíritu de los títulos. Porque... Pero déjame decir una cosa. ¿Por qué el almohadón? ¿Me haces quedar a mí? Soy petizo. Todos. Me haces quedar mal. Mirá, parezco... Pero ¿cuál es el también? El contenido no va, lo que vale, no, no va. Es lo estético. Y, pero entonces, ¿para qué te pones el almohadón? Pero no te tenés que preocupar. Sí, me preocupo, porque mirá. Tomás, Diego, haz una... Ahí está. Ahí va. Ahí te da el almohadón. Qué bueno. La verdad, qué gesto, ¿eh? Qué gesto, señores. Qué bueno. Premio mejor compañero. Manuza, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo anda, pollito? Manuza, querido. ¿Cómo va? Bien. Bárbaro, me dijeron que hable poco y bajo. Tengo que cuidar la garganta porque mañana la gran final. La gran final de la Europa League. Sí, señor. Mañana comentás la final de la Europa League. Exactamente, ¿con? Así que tengo con el Rulo, gran Rulo Tacchini. Con Rulo Tacchini estás en la final de la Europa League. Exactamente, así que hemos armado durante todo el torneo. Volteaste, gente. Y exactamente, sí. Y hemos llegado a la final. Eso mira por vos, ser, eso por ser antiboca. Muy bien, señor Marcelo Benedetto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Roberto? Bien, por supuesto, todo bien. No, ¿todo bien? No, perdón. Señor Marcelo Roberto Benedetto. Sí. Hola, Rosa. Muy bien. Pollito. Sí, muy bien. Qué lindo verte así. Hola, cabezón la dada. No tengo. No, digo, voy a salir en defensa de Marcelito porque ayer estuvo fantástico. Sí, Marcelo es un muy buen conductor. Sobre todo las cosas, buen compañero. Bueno, eso se descuenta, ¿no? Pará, vos ayer no viniste, pero el señor tenía un look novarecio. ¿Se dejó la barba? Sí. Me hicieron bullying.
¿Pero por qué te afeiste? No, porque pagaba, me hicieron bullying. Que no le queda. Dame una imagen de la daga ayer, me lo perdí. Bueno, iba a quedar más. ¿Qué lo sacaste? Robert, querido. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Cómo andás, amigo? Bien, bien, ¿cómo fue el fin de semana? Un poquito ajetreado porque tengo que utilizar mucho el celular. ¿Por qué? Y también el teléfono en mi casa. ¿De tu cumpleaños? ¿La claro, pasaste bien? Que, no, no es mi cumpleaños. No, fue tu cumpleaños. Me informó. Te pido que no te equivoques más. La gente de prensa de Boca Juniors informó que era cumpleaños. No creo, porque la cancha era la canchuracán, prensa. No, pero la gente de prensa de Boca me llama el señor Federico. No creo ni que Federico ni Ángel Núñez, nadie. La gente de prensa de Boca me dijo, cumpleaños Roberto Leto. ¿Y cuántos? Angelici también. Bueno, ¿estás bien, Roberto? Sí, todo bien. ¿Cómo te preparas para mañana, Roberto? Estoy muy tranquilo. Estás muy tranquilo. Muy tranquilo. Un saludo a Chapo Martínez. Chapo Martínez se llama, ¿no? ¿A quién? Martínez. ¿A quién le quieres mandar saludos? A Chapo Martínez. Chapo Martínez. Muchachito. Un genio. Decía, tráeme la, porque hizo la canción, tráeme la copa a Messi. Sí. Bueno, sí. Muy bien, muy bien. Señor Hendler. Pero ¿cómo le va, ¿cómo Sebastián? Un gusto grande, muy bien. Contento que ya empezaron a trabajar en la AFA, que ya están... Ya hay jugadores que están. Agüero, ¿no? Agüero, Mascherano, Toto Salvio. Todos jugadores que van al Mundial, ¿no? Tengo información de la selección. No solamente los que jugaron, los que estuvieron hoy, sino que hoy mantuvo el entrenador charlas con algunos futbolistas que pasaron por el predio y que no trabajaron. Bueno. Ayer, por ejemplo, pasó Guzmán. ¿El arquero? ¿Sí? Se fue mal. ¿Vas a contar hoy, qué pasó? Hoy, ahora, y que probablemente se esté mirando, porque el programa a veces se está mirando. Se está mirando. Sí, sí. Se mira mucho. A veces no, está mirando porque... en el 6. A veces está mirando como que la no mira nadie. Los protagonistas. Y pero dice, el programa a veces se está mirando. Razón, no, el programa se mira siempre. ¿Sabés quién me parece que tenía que ir ahora, a esta ¿quién? Hora? ¿Quién? Centurión. Centurión a hablar con el cuerpo técnico. Centurión. Pero, a ver, Manu. Hola, Claudito. ¿Cómo le va? Me parece. Que vaya ahora es para decirle que se haga ilusión o que no se haga ilusión. No, para mí es para decirle que está arriba, pero... Con ciertas condiciones. No te apresures. Si yo soy centurión y me llaman antes de tiempo... Soy boleta. No me gustaría. Soy boleta. No me gustaría. Previa a la de centurión hubo otra charla más. ¿Con quién? Con otro futbolista. Voy a ir contando... Bueno, dale. A mí centurión me parece que es un producto para la selección argentina. De todas formas, vamos a hablar dentro de un ratito de la selección. Yo creo que a partir del lunes que viene, cuando yo sepa la lista, a partir de ese instante, los que están son los que están y ahí arriba Argentina. Exactamente. Y después se analizará, pero correcto. Me parece que va la opinión ahora. ¿Te gusta o no te gusta? A ver, todos son buenos jugadores, está claro, pero te gusta más adentro, más en la selección, más en el Mundial. Hay algunas discusiones. Sí. Bueno, qué sé yo, hoy al mediodía decían que era Mesa o Centurión y más Mesa que Centurión. Uh-huh. Eso lo decían hoy al mediodía. Te voy a escuchar dentro de un ratito, porque yo el seleccionador argentino, la verdad... que Marcelito no, lo sabe. Sí, yo no tengo mucha información de la selección, la verdad, no tengo mucha información. Tengo ganas, por no decir que no tengo ninguna información de la selección, escucho a los que sí tienen. A mí hay un tema que me preocupa de la selección, Pollo. Que hoy estaba observando eso, es un detalle, nada más, que no quiere decir nada, pero no es menor. Sé que estaba mirando la lista de los 35, pero a la vez los 23, por algo que Marcelo nos fue dando indicio de los 23 que van a ser. ¿Qué falta, ¿no? No, nada que falta, son los que elige Sampaoli y está todo bien. El promedio de edad es una selección muy grande. Es un mes. Sí, no, está bien, pero fíjate, mirá, tenés. Un mes de partido, no es un año. Caballero 36, ¿sí? Romero 31, Armani 31. Otamendi 30, pero pará, no te apures. Mercado 30, Otamendi 30, Facio 31. Experiencia. Rojo 28. Tenés Viglia 32, Vanega 30, Di María 30, Messi 31, Agüero 30 y Higuaín 30. Tiene razón. Es una selección muy grande, son todos titulares. Igual 30 años la plenitud del futbolista. Exactamente. 30, hoy 30 años la plenitud del futbolista. De 28 a 32 es cuando mejor se siente. Y además te voy a dar un dato más. Conoces acá en esta mesa... ¿Siete en esta partidos mesa en 28 días? Bueno, en esta mesa hemos dicho... Con antecedentes, ¿eh? Di María se lesiona, Villa está lesionado, Agüero está lesionado, Mercado está lesionado. 28 años, 30, tenés todo el conocimiento. Tenés todo para mí, Diego, estoy de acuerdo con Pablo. No. Para mí tenés que tener algo equilibrado, tenés que tener jugadores más jóvenes. Pero tiene jugadores más jóvenes. No, pará, te voy a decir algo. De cara a lo que viene en el futuro, solamente tenés tres jugadores que, en proyección, que la verdad es un Mundial, que no te deja nada después de este Mundial. No, Lautaro. Tenés a Pavón. Bueno, eso te lo tengo que dejar. Bueno, saquemos este. Más jóvenes tenés Pavón. A ver, tenés jugadores más jóvenes. Ahora, vos decís, ¿quiénes son los titulares? Lo que todo lo que te nombré yo. Y lo que no me... Eso es lo más conocido, ¿no? Todo lo que te nombré yo. Pero vos me decís que esos 11 van a jugar los...
suponete que venía, pero no son veteranos, son experimentados. Para mí tiene que tener más. Si yo escuché esto, me lo dijo. Yo no, la verdad que no sé evaluarlo así o no me parece que sea. Yo creo que eso lo podría decir un preparador físico, alguien que esté preparado. Yo te digo, pero yo te voy a decir algo, mira. Hablar así suelto por edad, que puede hace. A mí me lo conté, escúchame, Marcelo, 4 años atrás. Bilardo me lo dijo. 4 años atrás. La historia. Ah, ¿por qué cambió? 4 años atrás. ¿Por qué te cuento? Porque en el tenis, por ejemplo, Federer no hubiera podido jugar en el nivel que juega con esta edad, porque hay un cambio de la alimentación, hay un cambio de un montón de cosas a lo que ha pasado. No, me río de que Russo tiene razón. Tiene razón, y digo, tiene razón Benedetto. Es uno, igual tenis. No sé cómo el jugador de fútbol. Por ahí es más preocupante la inactividad de algunos que la edad. Hace 4 años atrás, en donde muchos de estos futbolistas tenían, lógicamente, 4 años menos, fíjate que terminaron un montón lesionados y mal. La final, acalambrados con el alargue, con el tiempo extra, acalambrados. Claro, o sea, que se perdieron algunos jugadores. Eso me parece a mí. Hoy pasaron ya 4 años. Bueno, es atendible. Ahora vamos a hablar del seleccionado argentino. Y después te voy a decir entonces quién se juntó hace poquito con Sampaoli y quién está hoy. Dale. ¿Tiene lo del Piti Martínez hoy? ¿En la declaración? A ver. El otro día Guillermo va y discute con Rapalini una situación. Cuando termina el partido, estábamos con Gambetta el sábado. Y en esa discusión le habla del penal en aquel partido. Yo me había olvidado hasta que Rapalini había sido el árbitro. El cuarto. Fue Lustó. Lustó. Bueno, Guillermo se le va encima y le empieza a hablar y le recuerda aquella jugada del penal y toda aquella historia que se dio en Mendoza. Uh-huh. Y River la agarró. Y creo que River le dijo, está calentito todavía, o sea, todavía duele. A ver, dámelo. Solo me queda en la memoria lo significativo que fue este partido para todos los hinchas. Y lo que va a quedar, también por mucho tiempo más, ¿no? Nosotros lo guardamos y seguimos para adelante, porque fue eso ese partido nos dio la posibilidad de ir creciendo, ¿no? Y ir nuevamente conformando un equipo competitivo, que nos identificara, que fuera otra vez armándose algo bueno. Pero nada más, yo hablo de lo mío, lo demás, si lo mencionan es porque fue muy importante. Y eso no lo va, nada lo va a borrar. Sí, que más allá de haber salido campeón, la herida ellos no la cerraron de haber perdido con ustedes. Es una final contra tu clásico rival, yo creo que les va a costar que olvidarse de eso. ¿Les sorprende esa actitud recriminándole al árbitro? No sorprende porque bueno, a nosotros nos dolió también lo de Lanús y a ellos también le va a seguir doliendo lo de la final, entonces creo que nosotros por ahí con ellos logramos pasar un poco el dolor, pero bueno, creo que a ellos ni con el torneo se les pasó, entonces tenemos que nosotros seguir por ese mismo camino, tratar de cuando volvamos a jugar con Boca volver a hacer un buen partido y tratar de ganarle de vuelta. Bueno, una realidad, ¿no? Los jugadores no deberían haber levantado el guante, me parece. Sí, Gallardo, pero no los jugadores. Sí, porque si nosotros les preguntamos, pero ellos contestan. Uno solo habló que fue Guillermo. Igual contestaron con respeto total. Pero el Piti era evitable, me parece. Con respeto total. Quizá algunos El Piti tiene una historia bárbara, como Cabenagui. Quizá algunos les molesta. Muy importante, Ortega, ¿viste? ¿Cómo? Que el Piti tiene una historia impresionante en River. No, pero no hables, Ortega, dolido, no hables dolido, ¿no? Robert, porque justo habla... le estás apuntando a un tipo que juega siempre bien con Boca. Así que estás apuntando mal. No le apuntes al Piti. Te digo, te quiero decir. Y lo dijo con respeto. Pero con respeto. Como se manejó tu técnico el otro día, que le pegó dos bifes al árbitro, le habló. ¿Qué tiene que ver? Es un problema del árbitro y del técnico. Entonces, ¿qué tiene que ver River? Y porque vos estás hablando del Piti y yo te hablo de Guillermo. Pero el Piti toma una bandera, como si fuera Cabenagui, no, o el Burrito Ortega, o Ramón Díaz, o Francesco. Contestó lo que le preguntaron, Roberto. No, pero busca. ¿Te está buscando a vos? No, a mí no busca, a mí que me han contado. Si no, el problema con Guillermo es el que habló. Estás nombrando toda gente que a la par del Piti tuvieron buenos partidos con River. Y otros ahora no. ¿Ahora matás a los hijos de River? No, ¿a Francesco lo matás? No, ¿cómo voy a matar? Si decís, digo, los que nombraste están a la par del Piti Martínez en partido con Boca. No, no es. Piti Martínez, vas a comparármelo con Ortega, con contra Cabenagui, Boca, sí. Ramón contra Boca, sí. Contra Boca, ¿pero sí? ¿Pero cuántos partidos jugó? Contra Boca, sí. No sé, los que jugó, los jugó con el CP bien. ¿No?
Pinti Martín no tiene una bandera. Bueno, está en la bandera, uno de esos cuatro. Está en la bandera. La bandera de River están los cuatro que nombré yo. Ah, en una bandera. No, la bandera de River histórica. Está la Bruna, Francescoli, Cabenay. Mirá que algunos están en la bandera por otros temas, ¿no? No, por tener, claro, por tener claro, por tener un poco más de peso. No, por tener un poco más de peso. Ahora, ¿qué le vamos a pedir? La misma historia algo, Pinti, Roberto, que a otro hoy está que nombraste, la discusión, ¿no? La discusión es quién está más contento, quién está más contento, quién está más preocupado, quién está más triste. A mí me parece que los objetivos, cuando arrancó el año, hay que marcar cuáles eran los objetivos. Sí. ¿Cuáles eran los objetivos para los dos? Bueno, para vos, y yo creo que para todos es la Libertadores de entrada. Sí. Sí. La Libertadores de entrada. Se sigue jugando. Y la Supercopa después. Que la ganó River. Y Boca era cerrar el bicampeonato. Sí. Sí. No, yo alteraría eso, ¿no? Para vos es. Bueno. Para mí, la Libertadores, bueno, ya me convencieron. No, la Libertadores es un. La Libertadores es el primer objetivo, me parece. Pasa que es anual. Entonces quedaba muy allá. Pero yo estoy hablando de año. No, ahora, para evaluar eso, hay que esperar hasta fin de año. Claro. En tal caso, para evaluar. Mañana. No, sí, claro. Y acá quiero llegar. O sea, River no se metió a Libertadores del año que viene, todavía, por ahora. Pero puede. Pero tiene posibilidades. Boca. Sí. Mañana puede o avanzar en la Copa Libertadores o quedar afuera. El balance ya ahí empieza. No, negativo, total. Claro. A ver si. No, si pierde. ¿Sí? Si pierde. Sí. Ah. Ahora, si pasa, bicampeón, sigue en la Copa. No, si pasa, bien. Después. Perdió la final. Y perdió con River. Sí, perdió con River. River tiene un mal campeonato, ganó la final. ¿Y River qué pasó? Tiene un mal campeonato, no está aún en la Copa Libertadores, pero le ganó a Boca y ya se metió en la siguiente ronda. Entonces, yo creo que para estos balances. Que yo supongo, nosotros lo tenemos que hacer, porque es parte, por supuesto, de nuestra observación, de ver un equipo. Después, me parece que cada uno, cuerpo técnico, hace su propio balance y qué es lo que le parece, tanto Guillermo como Gallardo. Guillermo el otro día, en el programa, en el 13, y le quiero agradecer a todos los jugadores, una vez más, lo hice al mediodía, que fueron, muchas gracias al presidente, a Guillermo Barros Esqueloto y a otros los jugadores que la verdad mostraron muy buena predisposición para estar ahí con nosotros y hacer casi. Sí. Para hacer casi un programa de colección. Pero aparte la verdad que fue un fenómeno, los muchachos. Había que ir, lo grabamos un domingo al mediodía. Uno sabe que para el futbolista esos tiempos por ahí que son de la familia, haberlos entregado a un programa de televisión, valoro el gesto, se portaron muy bien y fue una linda charla. A Guillermo le pregunta a Pazman y le dice, ¿vos creés que tenés que salir ganar una copa para revalidar estos títulos del bicampeonato? Y Guillermo no lo esquivó, Guillermo dijo que sí. A Tevez le preguntamos qué pensé. Y dice, sí, la gente me agradece, pero en el fondo te pide la copa. El presidente dijo, no jugué 6 meses con la chapa. Tevez estuvo en el programa. ¿Viste cuando alguien se manda una macana y dice, sí, fui yo? Tevez dijo, estoy jugando mal, punto. Se acabó la discusión. Si Tevez dice, estoy jugando mal, no puedo jugar con la chapa. ¿Qué le vas a repreguntar? ¿Qué le vas a decir? si es el mismo el que no se ve bien. Ahora, hoy está mucho esto de. Perdón, porque pusieron los termos acá. Sí. Escríbanos, FS Radio Sur, se pueden ganar termos para ver. Ver este programa tomando mate. Sí. Impresionante los termos del programa. FS Radio Sur. Se ganan termos Lu Milagro. Muchas gracias a la gente de Lu Milagro. Son los termos oficiales de nuestro programa. Así que pueden escribirnos ya. Entonces, el balance me parece que lo harán algunos. Si Boca pasa mañana. Sí. Si pasa mañana. Yo creo que es. Si bien hace lo que tiene que hacer, porque tampoco es para festejar, pero se saca una espina que tiene hoy en el pie. Hoy tiene una espina en el pie. Si Boca queda fuera mañana, desde todo punto de vista de Roberto. O sea, ¿una espina? Hoy si Boca no pasa, ¿es crisis o no? Espina, queda en cama. ¿Cómo crisis? Una espina. No sé si es crisis, pero es difícil. ¿Qué significa ser difícil? Y que es un momento difícil para Boca, porque creo yo, ¿no? Que la mayoría piensa que va a pasar. Yo... No me arriesgo. No, está bien. Yo no me arriesgo a decir ahora qué va a pasar. Yo creo que todos creen que Boca va a pasar. Está bien, esa es tu creencia. Pero digamos, hay dos escenarios. Lo negativo, yo de repente cuando estaba pensando. Pero vos conocés el mundo Boca, digamos. Sí. Hay dos escenarios. Vos estás convencido que Boca va a clasificar, está perfecto, ese es el escenario. Si no pasa, ya te lo dije a vos. Si no pasa, es un tsunami, ¿a quién se lleva? No, el tsunami no se lleva a ninguno ahora. Para mí, en diciembre no le renuevan a Guillermo. Lo dije antes. Si no siguen la Copa. Sí. Sí, lo que pasa es que para si así fuera, vamos a analizar ese. No tiene lógica. No es un poco ilógico porque no te parece. Porque también lo sabe Guillermo. Pero te digo, ¿no te parece mucho tiempo, 6 meses,
en una lenta, para mí hay que echarle en una agonía lenta, verdad, 6 meses es mucho tiempo. El día a día. Escuchame una cosa, si yo me guío, mucho más, si encima Guillermo lo sabe, pues yo me decís, bueno, es una decisión interna capaz de presidente. Que Guillermo piensa que lo puede dar vuelta en su camino. No me parece adecuado desde el momento en que vos estás conviviendo con un entrenador que sabés que vas a echar. Claro. O sea, no me parece hasta... Es que no lo vas a renovar, no que no lo vas a echar. Bueno, me parece incoherente. Hacer eso, por eso rájenlo enseguida. Pero, escúchame, el presidente nunca vino acá, estuvo acá. Sí. Le preguntaron... Le preguntó también el pollo, todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser el técnico? Ahora, ahora yo no sé lo que piensa Guillermo. Guillermo capaz que agarra y dice, no pasé, y se da vuelta y dice, me voy. Ahora, Roberto, la hoja marchita de Boca en este semestre, si el haber perdido con River la Supercopa, dijimos nosotros que fue. Además, le permitió a River levantarse. Bueno, ahí ya tiene un árbol, River gana una vida y Boca la quema. Lo que pasa, pollo, que es una acumulación de heridas también. Claro. No es una herida. Porque vos podés permitirte, porque en un partido mano a mano hay uno que gana y uno que pierde. Lamentablemente el balance no se hace desde ahí. A Guillermo se le está arrastrando la Copa Argentina, la otra semifinal de la Copa Libertadores. Me imagino, eso en la mente. Ahora hay que sumarle los bicampeonatos. Hay que sumarle los bicampeonatos, pero digo, si Boca tiene alguna falencia en los torneos internacionales, evidentemente este episodio de la Copa Libertadores, si se llega a concretar, le va a sumar muy negativamente. Es un capítulo muy negativo, o sea, son 4 capítulos, no uno. Pero ese escenario no juega bien. Y no juega bien. Son dos bicampeonatos que no ganó Holgado. La concepción del dirigente, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Hacer esos balances. Pero es una realidad. Bueno, pero en la concepción del dirigente dice, bueno, yo tengo una deuda en este terreno internacional, bueno, quedé eliminado en la primera ronda de la Libertadores, otra vez. Ahora hago al revés. Hagamos ese razonamiento desde el otro lugar. ¿Cuál? Si pierde, están diciendo que en diciembre. ¿Sí? No, yo no. El presidente de Boca lo dijo que lo van a ganar. Vamos a hacerlo al revés. Porque es un razonamiento que vale. Porque siempre vale el que pierde. El que si gana. ¿Y si gana, qué hacemos? ¿Hacemos un contrato de 3 años? No, si él dijo que no le va a hacer nunca un contrato de 3 años. Bueno, pero ¿por qué recorrer? Pero Marcelo, pasa los octavos de final. Es casi una ironía lo que estoy haciendo. Porque quiero jugar con esta historia de... Pero es la primera fase, Marcelo. Yo coincido con Damián. Vos no podés tener un entrenador que sabe que en diciembre se va a ir. No. Y es injusto. Mira, es injusto que recorramos Marcelo, ese camino. Marcelo, a ver, está porque bien. Si paso octavos, ¿qué hago? ¿Me tenés que hacer un contrato? De pero dos al años? Margen... Pará. Mira, yo te voy a decir algo, Marcelo. A ver, si Boca... Está cumpliendo con su obligación, me decís. Lógico. ¿Y a vos te parece que no? Boca tiene deudas pendientes. ¿A vos te parece que si Argentina queda fuera en primera ronda? Yo te lo hago al revés. ¿En primera ronda? Tapia, por ejemplo, dice que Sampaoli, pase lo que pase, sigue. Sampaoli se viene en la primera ronda. Cuando vos eso es otra cosa, porque Sampaoli llegó hace un ratito. Un año. No tiene nada que ver. Vos te volvés en la primera ronda del Mundial, chao. Es un fin de semana. Pero no puede sobrevivir. Al último técnico que en Boca le pasó esto, ¿qué sucedió? Igual te quiero decir algo para en primera ronda. Nosotros no podemos alentar. No sé quién fue. Menotti en el 94. La otra semana se fue. Pero pará. Me parece que nosotros no... Pero el marco internacional, la Copa Libertadores, Palmeiras ya está clasificado. Mientras Boca no. Y Palmeiras necesita los puntos porque después... El valor que tiene lo yo propio, creo, ¿no? El fin de local. Si alguno pensó que podrían jugar el partido encarándolo de una vez, porque hace 2 semanas que venimos hablando de este tema, yo creo que no hay duda. Ahora el tema yo pensé que podrían jugar el partido de una manera relajada. Bueno, ahora el presente, acá lo harían, este equipo lo obliga a jugar de otra manera, que es la que estaba esperando Boca. La presión de los hinchas. Pero lo obliga. ¿Sabes por qué, Marcelo? ¿Por qué te digo esto? Porque a mí, Cassini, al lado mío, en 90 minutos me dijo que Tigres tenía que, momento... Te lo digo porque lo dije dejar ayer. Dejar afuera arriba. Pero este es otro momento, lo dije equipo. Ayer y lo reitero hoy. Para mí es una locura. Raúl, yo también, a ver. Tengo una muy buena relación. Para mí es una locura lo que dijo. Yo no estoy para nada de acuerdo. Lo dijo. Lo dijo, Raúl. Lo escuché. Y Ruggeri lo insinuó. Para mí es una locura. Bueno, buscar lo que dijo. Yo me recibo. Que no juega. Él no juega. Y bueno, pero está bien. Él se borra. En una situación así, para adelante es una cosa. Si a mí me tuviera... Si yo tuviera que jugar para atrás, para vivos, dijo Raúl. La frase es... Eso es lo que no me gusta. No. Porque si esto es para vivos, se quiere decir para pícaros, ¿no? Vivos, pícaros. Sí. Tramposo. Tramposo. Por eso nos va como nos va en el fútbol. Claro, no estoy de acuerdo. Por ser tan tramposos. Estoy de acuerdo. Este es el tema. Y por, además, avalar la trampa. A mí no me gusta la trampa. A mí me gusta... Ahora, en condiciones normales, puede pasar cualquier cosa. Fútbol, sabemos. Puede venir a Junior, a los suplentes, o a los titulares, o al que fue. Pero... Nada te garantiza. Es un partido difícil. ¿Sabés qué te da tranquilidad para mí este testimonio?
es contarte el escenario que va a vivir Palmeiras, que te lo cuenta un periodista como todos nosotros, y que te dice, muchachos, están urgidos de tener que salir a ganar, porque la gran duda acá es, después se verá si juega bien, regular o mal, y si Junior puede imponer su juego. Claro. Pero acá la gran duda, ¿cuál era? El espíritu, ¿cómo lo van a tomar? Ese espíritu no tenga duda que lo que te dice el periodista. Acá, por eso este testimonio para mí es muy importante. Sí, ahora Boca tiene que sacarse este problemón que tiene hoy. Hoy Boca tiene un problemón. Uh-huh. Una vez que se lo saca, me parece que se le puede abrir el camino, se va la niebla, se disipa, y entonces ahí puede ir a buscar lo que cree que le falta. Hay un alivio. Hace lo que corresponde, por lo menos a Boca le corresponde pasar de ronda. Cuando uno cumple con las obligaciones, no es, siente un alivio. Exactamente, no tampoco como decía Roberto, te escuché, Roberto, casi no pudimos charlar. Que después del partido, lo dijiste vos, después de un partido de pierde Boca contra Palmeiras en la cancha de Boca, dijiste, ¿qué van a decir si ganan en Barranquilla y Boca se clasifica, que son héroes? No, Roberto, o sea, de ninguna manera se puede tratar de héroes. Si pasan la primera fase. No, sí, dijiste eso, Roberto. Sí, dijiste. Quiero decirles algo. Roberto Leto es muy escuchado. En la M630 se escucha mucho la transmisión de Roberto Leto. Es más, el sábado yo escuchaba como la gente lo felicitaba por el cumpleaños, porque veníamos de la cancha Huracán. Es más, ¿cómo van a cortar antes la transmisión, antes que hable Guillermo Barros Esqueloto, Roberto? Y había otro programa. Está bien, pero yo pensé que vos pisabas fuerte, y como para correr la programación. No puedo correr la programación. Lo sacaron del aire, Roberto. Lo sacaron del aire. A ver qué es esta canción, a ver. Ahí está, Roberto. ¿Hay arenga? Ahí está. No, no hay arenga. ¿Hoy arenga? ¿Hoy? Sí. Bueno, mañana no está. Señoras y señores, arenga. Ahora está el partido, Roberto. Mañana Boca se juega mucho más que un partido. Puede estar escuchando la gente de Palmeiras también. Están en el hotel mirando los jugadores de Boca. Se va a tocar los pectorales, que es una especie de tic nervioso que tiene. Ahí está, hace la de chimpancé. Roberto Leto, el as de Almagro, para la gente de Boca. Yo creo que después, si alguno está escuchando lo que dijo el periodista de Brasil, explicando lógicamente cómo va a ser el partido, o cómo imaginan en Brasil que tiene que jugar Palmeiras para enfrentar a los Juniors de Barranquilla, con más razón los jugadores de Boca saben, y también lo han dicho durante toda la semana, que primero tienen que ganar el partido en la cancha de Boca. Yo sé que para el hincha de Boca va a estar esto partido, con la radio, con la televisión, con lo que sea, con la información, para saber qué es lo que está pasando en el estadio de Palmeiras para poder definir. Pero yo creo que el jugador de Boca sale, y después ya dará el equipo también Claudio Félix lo que podemos decir, que va a ser un equipo muy ofensivo para liquidar el partido rápidamente de Alianza Lima, lo que pueda hacerlo Boca, que es la obligación que tiene Boca, como la obligación de clasificar. Y después, esperar lo que pueda ocurrir allí. Pues yo creo que el hincha de Boca tiene esa confianza, y también el jugador, a pesar que no lo quiere decir. El jugador en este sentido ha sido bastante mesurado en el hablar, en opinar sobre el partido que se va a jugar allí en Brasil. Saben que primero tienen que ganar el partido con Alianza Lima, no sea cosa que gane Palmeiras su empate y que Boca no pueda ganar el partido. Por eso, los jugadores de Boca saben lo que se van a jugar. Tuvieron 50.000 que fueron a verlo para la Vuelta Olímpica. Van a tener 50.000 que van a querer clasificar para la Copa Libertadores, para la segunda ronda. Para estar tranquilo, para en 2 meses pensar lo que puede hacer Boca. Si Boca pasa seguramente esta etapa tan difícil, que se queden tranquilos, que con el empuje, con los refuerzos, con la gente, Boca si gana esto y se clasifica, me animo a decir que Boca va a estar en la final de la Copa Libertadores. ¡Vamos, Roberto! Yo le digo, si esto no le llega. Ah, bueno. Es de verdad un incentivador. Yo esto le ¿Nunca estudiaste eso? ¿Nunca estudiaste? No. Arengador. Nunca. Coaching. Puedo contar que me han aparecido muchos equipos así que empiezan un campeonato de amigos. Ah, bueno. Me dan el nombre del equipo. A ver, usted, si mira este programa y tiene un equipo de pibes, compite en Intercountry, Roberto Leto sale a las 9 de la noche, Balcarce y Venezuela, color negro es el auto, Roberto Leto tiene el leoncito adelante, Roberto Leto les está grabando videos, ¿a cuánto? Pasamos la gorra. ¿Puedo ser tu pasamos la gorra. Me lleno de guita. Pasamos la gorra a equipos de country. Es el Serafín Dengra del fútbol. Ahí está, señores.
si Boca gana mañana, va a estar en la final de la Copa. No dijo de la gana. Es lo que dijo Roberto Leto, con ese si pelo lacio. Hoy gana mañana. Tiene que inventarse un par de clichés así, como Serafín. Hoy está lacio, ¿eh? Está, pasaste por lo de Fabio, ¿no? Pasaste no, algo metiste. Ahí está, algo metiste. Techo metiste dos agua. Un brushing, algo hiciste. Yo si fuera el preciso, grabo esto y antes del partido se lo pongo. Tráeme la copa, para antes del partido. Qué lindo muñeco, señores. Me permitís contar. Estuve leyendo una cuestión, no importa cuál, un librito en el cual había una familia sentada a la mesa, papá, mamá y dos o tres pibes. Entonces uno de los chicos, no sé por qué, no se sabe por qué, le dice: papá, ¿qué va a hacer de nosotros si vos te vas? ¿Dónde se iba? ¿Qué? Y la madre dice: Dios mío, esta casa se viene abajo. ¿Quién la va a mantener? Dios mío, los nenes, los chicos para ir a laburar. Un drama, un drama. Y el padre, asombrado por todo, dice: pues yo no me voy a ninguna parte. Yo me quedo acá. ¿Cuál es el problema? Es decir, este cuento me parece que viene justamente a este pesimismo reinante en la mesa, porque que es injustificado. Porque Boca tiene chance de perder y no tiene chances de flojísima ganar. La metáfora. Acá, esta grieta, esta grieta que no quería el tío. Y de empatar. ¿Se muere o no se muere? No entendimos. No entendimos. Tendría que ir a un psicólogo. No, pero no entendí. ¿Eso estaba en un libro, Aldi? El padre no se iba. Boca no se iba de la copa. ¿Qué tanto joder? El padre no se fue. Sí, el padre se quedaba. Usted armó como un cuentito. Después me cuenta que el padre se iba. El padre dice: yo no me voy. ¿Pero y qué pasó con el padre? ¿Se fue o no? ¿De dónde lo sacó? Es ingenio. Dice Mánico que Es un cuento. Perdón, Aldi, de lectura filosófica. ¿Necesitamos algún tipo de intelecto elevado para...? ¿En el mío? Estamos muy no, dormidos. El autor del libro, sí. Ustedes están un poco dormidos. Para mí se vienen los cuentos. Usted no está tan claro. Mirá lo que dije ayer. Sí, Aldi, no, no me interesa. No me interesa saber. No, a mí tampoco me interesa. ¿Tiene otros cuentos de estos? Jola. Sí. Dice, no es del palo. Por eso no lo quiere. ¿Cómo no es del palo? Dije, si viene del hockey. Claro. Nadie lo entendió. Ese sí, pero acá hicieron así. ¿Qué pasó? Ayer fue malo, hoy se vienen los cuentos y se vienen los cuentos de Aldo Proietto. Toda la semana los cuentos. Porque usted le tiene que poner un poco de humor al periodismo. Claro. Prestigio. ¿Pero el papá se fue o no, Aldo? El drama. No, papá dijo que no se fue. No entendés, pedazo de boludo. ¡No! No, ahí está, no, por favor. Por favor. Ahí está, por favor. Lo vienen a buscar. Seguridad. Saluda a la gente. Por Aldo. ¿Se puede retirar? Se puede retirar. Se puede retirar. Ahí está. Señor, ahí está. Se puede retirar. Hasta luego. Ahí va, Se va cayendo. Saludo a la gente de La Raya que nos mira siempre. Le mandamos un abrazo grande. A Claudio. Siempre, ahí está. Qué barbaridad. Sí, ahora que se fue, ¿alguien entendió lo que quiso decir? Sastrería González, 1920. Muy bien. Primera edición. Lo inventó recién. Sacale lo que tiene en el saco, te pido por favor. Te pido por favor. A ver qué hay en el saco de Aldo. Ahí la llave. Algún edulcorante seguro, porque necesita. Esto no se hace. Necesita. No se hace. No. Los saludos. Los saludos. La lista del supermercado. Pan y agua. Ah, no, la lista del supermercado. La lista del supermercado. ¿En serio? Sí. Pintura blanca. Pintura blanca. ¿Para el pelo? Para el postrecito, dice abajo. Pan y agua. Pan y agua. Lo que haga Pedro la Germa. El postrecito. El postrecito. Pintura con un postrecito. Todo lo que... El postrecito. ¿Pero dónde? ¿Dónde tiene que hacerlo mandado? Cuando viene, che, es cuando te sí. Cuando es una fretería. Ponele. Sí, a ver qué le podemos poner. Ponele yerba. Ponele 4 kilos de zapallito y 3 mandarines. Debemos.
alentar a que haga derecho a un entrenador. No es un derecho nuestro. Sí, decir que Boca desde hace varios meses ha tenido partidos donde ha jugado bien y mucho mal. ¿De cuándo nosotros ponemos en el rol de sugerir? No. Tiene que mejorar su juego. ¿Qué equipo ha jugado bien todos los partidos? No, Boca. Racing era la sensación ayer que va afuera. Independiente de la sensación. Yo te hablo, olvídate los resultados. Para, olvídate el resultado si pasa o no pasa. Boca, ¿te gusta cómo juega? Se lo preguntaste a Angelici y él te dice que no. No juega bien Boca. Pero te hago una pregunta, Sergio. Sí. Nadie juega así. Hay atenuantes, ¿eh? Hay atenuantes. A lo largo del año. Fue el más regular. Hubo equipos acá, por ejemplo. Godoy Cruz terminó jugando un fenómeno. Extraordinario. Roberto, el campeonato es inobjetable. Pero no, pero él siempre dice que no. Pero no existe el campeonato. Este es el problema. A dos puntos lo ganó Boca. Para ustedes, el campeonato local no existe. No. Yo estoy refiriendo. A ver, existió. Para la hincha de Boca creo que existe, porque la cancha de Boca con 50.000 personas. Es bicampeón. ¿Qué dice que un campeonato de un año no existe? Es porque no entiende nada. Ni quiere entender. Yo no quiero ser tan agresivo como vos. No. Pero francamente, el campeonato argentino tiene deuda de juego. Todos seguimos. ¿Para qué vamos? Yo le haré un buen domingo. Pero no pasa por ahí, Aldo. No es esa la óptica. No. Es que el jugador. Aldo. Es la relación del entrenador con el juego. Pierde fuerza si queda eliminado mañana. El campeonato de Boca pierde fuerza si queda eliminado mañana. No se va a acordar nadie que salió campeón. Porque nuestro punto. Eso se dice. Pero nuestro punto de partida. Sí, claro. Nosotros partimos de hipótesis falsas. Uh-huh. Asignamos a ese partido un partido. Una importancia que para mí clave no tiene. Clave, la no levantada tiene. De River además, fue a partir de ahí. Lo gana con un penal que no fue. Sí, fue penal. Etcétera. Sí, fue penal. Bien, pero muy discutido. Fue penal. Muy discutido. No, fue. Entonces, si River se edifica a partir de esto, Boca se cayó. Se está edificando sobre bases falsas. Sobre bases falsas. Porque te digo una cosa. No, porque se el levantó, problema de River era en la cabeza. Pero no. Es el pensamiento mágico. Así que digamos que River se levantó a partir era de un triunfo. Mental. Como se cayó qué vulnerable, de la Lanús. Qué vulnerable. Se levantó River. Ahí. Voy a dar otro qué ejemplo más. No. Boca en diciembre arrancó el campeonato. Vamos a jugar con esta historia de qué pasa. Sí. Yo te la digo esta. Escenario, el peor escenario para Boca. Queda eliminado. Queda eliminado en primera. Ahora que hay gente que se va. Aguanta. Chelo, dale. Yo te escucho, Marce. Yo te escucho, Marce. Queda eliminado en primera ronda. Sí, Boca está en diciembre. Sí. Boca está en diciembre con la misma diferencia de puntos que le llevaba el segundo. ¿Vos crees que no le van a renovar el contrato? No. Estas son las Marcelito, cosas que Marcelito, no lo que desde este lugar me parece, por lo menos yo digo, y me hago cargo, es que sí, el bicampeonato para Boca fue importante, es importante, lo festejó de esa manera, está muy bien. Que no se puede relativizar lo que pase mañana. O sea, no puede ser... a ver, lo de mañana... Lo que ganó, ganó, ¿no? Ganó el bicampeonato, punto. Pero yo creo que si mañana Boca tiene la mala fortuna de que... Porque no depende solo de Boca. Entonces, por ahí estoy hablando hasta de fortuna. Porque Boca puede ganar y no se le puede dar otro resultado. Si no, no hablaría de fortuna. Pero hablo de la mala fortuna de que no se dan las situaciones para que Boca pase. No se puede decir, bueno, no pasa nada. Bicampeón del fútbol argentino. Porque no es así. Porque no es así. A ver, es bicampeón fue argentino, pero la Copa Libertadores era el primer objetivo, es el primer objetivo. Los presupuestos se hacen pensando en la Copa Libertadores, las contrataciones se hacen. Preguntar a Angelici, si Boca pasa, seguramente va a buscar a tal. Uh-huh. Si Boca no pasa, está pensando quiénes no siguen. Obvio. Entonces, hay una diferencia, me parece, desde ese punto de vista, abismal. Un poco más por lo que decís, porque vos, Roberto, tenés muy buena información. En ese escenario, la otra cara de la moneda es, digamos, preguntarnos justamente, bueno, ¿qué va a pasar si el presidente tiene eso en la cabeza con la información que tiene Roberto? ¿Qué va a hacer el entrenador? Se va. Para mí se tiene que ir solo antes del jugador. Sin que lo echen. Sin que lo echen. Pero la pregunta tuya, ¿cuál fue? Es él el que dice, en ese escenario... Si a fin de año no me van a renovar, si no me van a echar, si no me renuevan, pero Angelici no me voy a. Si acá a fin de año queda mal el tecleando por el hecho de no poder. Angelici no lo toca. A ver, Roberto, seamos. Ahora, Boca, de ninguna manera creo yo, lo que digo Angelici, le voy a decir a Guillermo mañana noche, suponiendo esto, que tenés Roberto, que ir. Lo van a invitar. Y si no, aparece el típico común acuerdo. A la salida. Pero bueno, no nos adelantemos porque además Boca mañana. Si mañana Boca gana y todo, digo yo, si mañana empatar o ganar.
Digo, es una posibilidad. Sí, lo que pasa es que no depende solo de Boca. Claro. No, ya sé. A ver, Boca puede pasar, vamos o no. A ser sincero. Puede Boca pasar. Tiene que ganar. Boca tiene, Boca tiene que ganar. Con lo que, con lo que le cuesta, ¿no? Claro, otra pregunta, porque se da otra pregunta a sí. sin irónica. En aquel momento, cuando River tiene que esperar el partido de Tigres con la misma situación, estaba River. ¿Gallardo para vos lo echabas? No. No, para nada. No, pero porque venía... había acumulado. Porque había ganado. La Soronga va. No, pero había arrancado un desafío hace poco con una dirigencia totalmente convencida del técnico que tenía. Bueno, yo te digo algo. Pero lo hubiese cambiado la historia, Gallardo. Hubiese estado ya hoy obligado a ganar campeonato, algo que no ganó. Y toda la cobertura y la coraza de esa Copa Libertadores. No, ya había eliminado dos veces. Ha ganado a Boca, ¿eh? Había eliminado River dos veces a Boca. O sea, River llega a ganar la Copa en esa clasificación, no en otra, ¿eh? En ese me esperan un segundo. A ver, Boca por un lado tiene que ganar su partido y tendrá que ser un partido a doble pantalla, será una transmisión espectacular para seguirla por tele. Y la verdad que está instalado en que hará Palmeiras. ¿Qué hará Palmeiras? Sale a jugar el partido, a ganarlo, o verá la manera, porque algunos, qué sé yo, tomo el ejemplo de Cassini en aquel momento dijo que Tigres tenía que, cuando tenía la chance de voltear a River, no lo volteó, y después River le ganó la final justamente a Tigres. ¿Qué se debe hacer con un equipo que si no lo matás te puede matar a vos? Ahora, claro, para matarlo tenés que ir a algo desleal. Está Felipe Lucena. Felipe Lucena es periodista del diario Lance de Brasil. Felipe, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un placer. Hola, amigo, estoy bien. Con mucho gusto hablar con vos. Felipe, a ver, ¿qué pensás que va a hacer Palmeiras mañana cuando juegue contra Junior de Barranquilla? ¿Pone todo primero los titulares? ¿O es un equipo que guarda jugadores? Es muy probable que Roger Machado va a guardar algunos de sus titulares. Creo que van a jugar 4 o 5, pero no sabemos quiénes son porque hoy la práctica fue a las puertas cerradas. Pero todavía tiene un gran equipo Palmeiras porque hoy tiene el planteo más valioso de Brasil y menos los suplentes son buenos. Entonces va a salir a ganar porque hay una presión muy grande luego de la derrota para Corinthians en el domingo, su rival de toda la vida, y la hinchada está muy caliente, no va a aceptar una respuesta que el equipo salga a jugar mismo que Boca va a dejar afuera. O sea, la gente de Palmeiras quiere que mañana gane, no le importa que si, o sea, porque está caliente que perdió contra Corinthians el clásico. Así es. Sí, exacto. Luego del clásico, unos pocos hinchas fueron a las puertas del centro de entrenamiento y se llevaron los jugadores, tiraron pedras al bus. Entonces es un clima muy caliente. Claro que acá en Brasil todos lo saben, de la fuerza de Boca, saben que es muy difícil, se lo cruza en la próxima etapa, pero hoy para Palmeiras es ganar o ganar porque la presión es muy grande, el futuro del entrenador Roger Machado también pasa mucho por una buena racha de victorias antes de la Copa, entonces va a salir a ganar. Ahora, Felipe, ¿y por qué guarda? ¿Qué compromiso tiene el fin de semana? ¿Por qué guarda tanto si hay tanta presión y es tan importante el triunfo? Hay un plan en el equipo, en el club, de hacer una rotación con los jugadores. Entonces, contra Alianza Lima lo guardó todos los titulares y lo ganó 3-1 como visitante. En los 3 partidos siguientes jugó con los 11 titulares y ahora... como es un partido que tiene que ganar, pero ya tiene la clasificación, está con la vaga asegurada, entonces va... Bien. Bueno, Felipe, le agradecemos
el amigo del diario Lance. Claro, ¿eh? Ahora estaba pensando, Seba, sí. qué paradójico, porque mientras acá a Boca parece que es insuficiente el campeonato y la Copa Libertadores es la gran obsesión y todavía le falta clasificarse, allá se le produce todo esto, esta situación tan delicada para el Palmeiras cuando ya está clasificado para octavo de final. Sin embargo, viene de perder también los la conflictos final los tiene, claro, los conflictos tiene el valor que le dan también. Dos finales perdió. Perdió dos finales, lo quieren los hinchas tan enojados. Resumiendo, Palmeiras mañana sale a jugar el partido, sale con no todos los titulares porque guarda. Pero guarda pensando en el campeonato y en los próximos compromisos que tiene o los que jugaron el otro día, pero la gente pide que gane mañana el partido contra Junior. Es más, hasta hablan de que el técnico puede pedir a su continuidad en caso de mañana no gane. Es que a lo que dice Diego yo pienso todo lo contrario. Fíjate que el escenario es muy parecido al escenario de Boca-River, quién ganó y quién perdió, porque digamos Palmeiras pierde la final del estadual y ahora pierde el clásico en el Briseguilado. ¿En cuánto? ¿En un mes, dos meses? Creo que perdió dos clásicos. Son diferentes. Está bien.